the eyes and remember spice. And my advice, 'cause oftentimes spice is nice. Bienvenidos, muy buenas noches, estamos en vivo a través de la pantalla de TDC. Hoy es un programa histórico realmente, porque vamos a hablar del evento del fin de semana. Estamos hablando de Juventud Pueyrredón, del Pulga, del equipo de la localidad de Venado Tuerto, que este fin de semana logró nada más ni nada menos que el ascenso para jugar el torneo Federal B. Historia para Venado Tuerto, historia para el Pulga, que finalmente, después de pelearla durante varios años jugando al Federal C, ha logrado el ascenso y va a jugar esta temporada allá mismo el torneo argentino B. Realmente un domingo apasionante con un partido impresionante en la localidad de Venado Tuerto. Todos los detalles de ese partido, por supuesto, que estarán aquí presente en la edición del día de hoy con dos invitados en vivo. Las dos grandes figuras de lo que fueron el día domingo en Venado Tuerto, el hueso Mariano Avancini, y también estará la gran figura del partido. Estamos hablando de Volpini, el arquero del Pulga, que atajó penales, que fue realmente muy importante para este ascenso de Juventud Pueyrredón. Por supuesto, esto acompañado de las tres ligas que se jugaron. Recordemos que la venadense está parada y el domingo que viene tampoco habrá fútbol en esa liga. Sí se jugó la casilense, sí se jugó la Liga Deportiva del Sur y por supuesto la Liga Interprovincial de Fútbol. Estaré muy bien acompañado, como siempre, por Sofi, por Hernán. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, buen martes para todos. Estamos listos ya para comenzar a transitar nuestras redes sociales. En un rato comenzamos a interactuar con ustedes que están del otro lado y estén atentos, a través de la compu y a través del celu, porque en un rato, como les dije, vamos a darles a conocer
conocer cuáles son las vías de comunicación para que usted hoy esté presente en nuestro programa. Hernán, creo que siempre decimos que la Liga Benavense está un pasito más arriba que las demás ligas y bueno, y termina de confirmarlo con dos equipos nada más ni nada menos que jugando el torneo Federal B, ¿no? El torneo Argentino B. Así es, buenas noches, realmente la alegría de todos los deportistas de la zona, también lo que seguimos el deporte, de que este equipo como Juventud Porreón pueda estar jugando la cuarta categoría del fútbol nacional y poder llegar a vivirlo. Como estuvimos en un momento cuando fue el ascenso de Rivadavia, bueno, aquí estaremos también cubriendo todo lo que fue el ascenso en el día de ayer de Juventud. Bueno, aparte estaremos cubriendo todas las ligas, por supuesto, la Liga Deportiva del Sur, que ya tiene los dos clasificados, son de nuestra ciudad, son Firmante Argentino, algo que se preveía, ¿no? Exacto. Ya en el arranque del torneo. En el arranque del año, uno preveía que estos iban a ser los dos equipos animadores, habría que ver con cuáles uno lo podía sumar. Bueno, finalmente los dos primeros clasificados vienen aquí de la ciudad de Firmante. Apasionante está la Liga Interprovincial de Fútbol, estaremos hablando de ello. Sofi le va a mostrar la victoria de Atlético Chabás, que ya está casi clasificado para jugar también los playoffs de la Liga Casilense, que tendrá fecha en el día de mañana. Atención, porque Casilense no para, mañana ya tendrá una nueva fecha. Pero usted, si está en su casa, si quiere comunicar con nosotros, nosotros tenemos la manera y Sofi se las cuenta. Por supuesto, es el momento de repasar las redes sociales. Comenzamos con nuestro querido Facebook. Allí nos encuentran como El Día Después TDC. Hoy no tenemos consigna, pero sí hemos posteado unas fotos que tienen que ver, por supuesto, con quienes se nos van a estar visitando en esta noche. Estamos hablando de Mariano Avancini y Sergio Volpini. Dos fotitos, estamos anticipando lo que vamos a vivir en un ratito nada más. Y, por supuesto, los invitamos. Si tienen ganas de, a lo mejor, dejarle algún mensajito, alguna pregunta, se la vamos a estar leyendo, por supuesto, cuando lo tengamos aquí en la mesa. Esto pasa en nuestro Facebook. Vamos a dar una vuelta por nuestro Twitter. Allí nos encuentran como @eldiadespuesuno. Lo mismo que hemos posteado en Facebook, aparece en nuestro Twitter. Y los invitamos una vez más a que se sumen a Instagram, que nos pueden encontrar como @eldiadespuestdc, que es más para darle un poco de color a nuestro programa, posteando y subiendo cada foto que vivimos el fin de semana, en cada partido, mejor dicho, que vimos cada fin de semana, lo posteamos y lo vamos subiendo. Y también está allí lo que aparece en Facebook, en Twitter y también en Instagram con respecto a los invitados de esta noche. Antes de meternos en lo que fue el gran partido de fin de semana con Juventud de Pueyrredón, vamos a hablar de uno importante que se jugó en la Liga Benavense, Hernán. Sí, vamos a meternos a un partido que se debía de la anterior fecha, que se había suspendido justamente por lluvia. Lo que ocurría en Carmen, en el clásico de esta localidad, entre Sarjonge, perdón, y el Sportivo Carmelense. Se vive de muy buena manera este partido, realmente, con muy buena concurrencia. Arranque del partido es el local, que tenía la primera San Jorge con Lafón, que definía y tapaba bien aquí Paulici, el arquero, ahogando lo que parecía la primera para el equipo dirigido por Abel Escampino. Uno de la visita, viene la respuesta aquí de Petri. Vélez era el que intentaba y el arquero la mandaba hacia afuera. El local que seguía insistiendo por derecha, va a venir, sale mal el arquero Paulici, le va a quedar aquí a Ruani, la quiere meter, la van a sacar y allá atrás va a llegar la falta, no se ve de la mejor manera. Sí, se corta justo la imagen, ¿no? Claro. Pero me parece que hay penal, ¿eh? Fíjate vos, la hacía bien Ruani, en la línea cerraban y allá atrás a Rossi llegaba el penal. Al penal a Rossi, lo marcaba Viñas, ¿quién va a ir? Cristian Ruani lo cambia por gol, lo mató realmente. Fuerte al medio, arriba, el ex Arteaga, el ex Aprendiz, el ex Newbery, que ha encontrado su lugar aquí en el conjunto de San Jorge. Le daba la victoria parcial. Le rompió el arco, Hernán, ¿eh? Se vivía de esta manera, en este clásico, que realmente había una muy buena concurrencia, recordando que era el único partido, la benavense. Recordamos que Abel Escampino es el técnico de San Jorge. Claro, y que se jugó más temprano para, teniendo en cuenta el partido de Pueyrredón, ¿no? Y va a tener el segundo, lo va a seguir buscando. Tremendo gol de Urquiza. ¡Qué golazo! Que fíjense, aguanta mientras vemos el festejo. Gran año y Urquiza otra vez, ¿eh? Nombres muy interesantes para este equipo, ¿eh? Urquiza, Maxi Rossi, Albarracín, Ruani, en la B de la benavense. Mirá que es Urquiza. Aguanta, va a girar, muy va a dejar el camino al defensor y a la hora de enfrentar al arquero lo mata. Realmente fuerte. El enganche es buenísimo, Hernán. Esto iban 23 y va a seguir insistiendo con Lafón, Urquiza, el remate por arriba. Era todo a pedir de local, que ganaba 2-0. Se va el primer tiempo. En la segunda etapa va a tener algunas. La visita aquí con González. Centro, bien parado estaba Petri. Otro que tuvo un muy buen partido. El córner casi atajó bien, ¿eh? Sí, sí. Decisiva, ¿eh? La del arquero. Una más. Vélez, fíjate, aparecía solo Matic. La hace bien Vélez. Pero claro, mirá. Espera, paz. Matic estaba solo. El goleador. Achica bien Petri. Y no pasaba nada. Solo el final. González. Centro,
Matic, el cabezazo y después el cierre a medias entre el delantero del conjunto visitante y el defensor ahogaba lo que era el descuento para el conjunto de Sportivo. Una más sobre el final. Fue victoria de San Jorge en lo que fue el clásico de Carmen, un partido que se debía. Ahora sí, vamos a pasar a lo que fue el evento del fin de semana. El partido entre Juventud Pueyrredón y Santa María, este equipo de Entre Ríos, de Concordia. Y vamos ya al arranque del partido, porque no hay que perder ni un minuto, ni un segundo en lo que pasó en este partido. Esta va a ser la primera. El hueso a Banzini, pelota a la derecha para Coria. Va Coria en velocidad, va Coria, tiene centro, remata al arco y la pelota se va desviada. Fue la primera para el Pulga, tenía pase Coria, decidió el remate, achicó bien el arquero y la pelota que se iba desviada en la primera. Buen arranque del Pulga, bien, 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 vamos, vamos, decía el Tano. Dale que está bien, Marcelo. Ahí estaba el técnico de Santa María, un poquitito más preocupado que el de Pueyrredón. Centro de Aglieri, cabezazo de Saavedra y Alves, que controla. Se va lesionado Weinsettel, el jugador con más experiencia, quizás el equipo, el capitán, ingresa Miranda en el visitante. Aglieri con el centro, Vargas con el cabezazo y Alves que controla. Atención, Luna, Muñoz, Guardia, tatán, tatán, no vale, dijo en línea. A ver esa posición adelantada. Da la sensación de que estaba habilitado el jugador de Santa María, pero el árbitro no lo cobró. Pero atención, porque Alves saca, Pons va a rechazar, le queda a Graciano con la cabeza, lo busca Muñoz, Muñoz le rompe el arco a Volpini, tremendo zapatazo de Muñoz que enmudecía el Turco García. Se jugaron 25 minutos de ese primer tiempo y Muñoz daba la nota con ese tremendo zapatazo para ponerlo arriba, para que Lorita, así el gordito, mirá, estaba como loco. Ahí vemos otra vez el remate de Muñoz y el bombazo para vencer a Volpini y poner cerrada las cosas 1-0. Parecía, ¿no? Y sí, era un gol de diferencia, sí, pero perdiendo en tu cancha. Esto recién arranca, atención. Aglieri, atención, cabezazo de Avancini, ahora sí, ahora sí, ahora no, porque Baraglio termina tapando lo que era el empate del Pulga. Fíjense, gana bien, sale muy mal el arquero y después termina salvando Baraglio. Atención, 37 minutos, Guardia, Guardia para Graciano, Graciano mete una pelota exquisita para Guardia, tatán, tatán, golazo. Golazo de Santa María que se ponía 2-0, lo que decía Hernán, ahora se hacía realidad, parecía que sí. 2-0 de visitante, había ganado de local. La diferencia era de tres goles. Realmente era penales. A penales, exactamente. Qué buena definición de Guardia, gran pase de Graciano para poner el 2-0 en 37 minutos Rengo, ¿no?, de el primer tiempo. Seguimos en esos primeros 45 minutos porque Aglieri, Facu Pons, va Facu Gol, va Pons, insiste, remata a las manos de Alves. Este me encantó, Graciano, tremendo jugador el 10, ¿eh? Para Luna, Luna, otro de gran partido y Volpini controlando. Aglieri, aquí rebota, le queda otra vez a Aglieri, el remate de Aglieri y la pelota que se va desviada. Y la última va a ser también para la visita, con Luna. En realidad va a ser este patadón de Godoy que se lo lleva puesto. Le dijo, ¿hasta cuándo? Le dijo a Godoy. Estaba haciendo lo que quería y Godoy lo frenó. Le puso el cuerpo, la pierna, la rodilla y algo más. Ahí está. Tremendo topetazo para la amarilla de Godoy. Final de los primeros 45 minutos, decía Ceballo. Un silencio absoluto en la cancha. Imagino, ¿no? Pero en el arranque del segundo tiempo, centro, cabezazo de Avancini para poner el 1-2. Sí, sí, 3 minutos. Y lo que se habló en el vestuario, muchachos, hay que hacer el primero antes de los 10, antes de los 15. Bueno, aparecía el hueso para poner el 1-2. Aire, aire. Y descontaba el Pulga y la esperanza empezaba a crecer en Venado Tuerto. Pero, atención, 12 minutos, centro, qué solito que apareció Falcines, por favor. Increíble lo solo que apareció el volante central después de alguna que otra pelea con Saavedra, pero todo iba a terminar ahí, el árbitro no iba a mostrar ni siquiera una tarjeta amarilla. Pero vamos a prestarle atención a lo solo que va a aparecer Falcines, que después no lo podían tener, estaba recaliente con el jugador Saavedra. El técnico lo quería, ¿sabe qué?, ¿no?, colgar directamente porque su equipo ganaba 3-1. Lo solo que está. Pero solo Falcines ponía
el 3-1 y ahora decíamos. Ahora sí. Y sí, ahora. Por lo anímico, por la diferencia. Parece que no. Bueno, seguían la pelea en el otro área ahora. No lo podían calmar a Falcines. Estaba recaliente el central. Atención. Centro. Saltan todos. Gol del Pulga. El árbitro no cobró el gol, pero muchos se confundieron. Y mirá, que hasta los jugadores de Pueyrredón se van a creer, o se la creían creer, de que era gol del Pulga. La pelota la llevaron a la mitad de la cancha. Pero el árbitro no iba a cobrar el gol. Yo lo tuve claro desde el arranque porque el árbitro hizo una señal de que había cobrado falta. Y finalmente cobró falta en ataque de los jugadores del Pulga. Vamos a verla si existió o no la falta. Pero no valía. Eso estaba también recaliente con el árbitro Ceballos. Pero el árbitro dijo, señores, falta. A ver. Bueno, van todos arriba a cargar. El arquero del área chica. El arquero vuela y el árbitro cobra falta sobre el arquero. Por lo tanto, el gol no valía. Pero, atención, centro, la van a bajar. Desde aquel lado va a aparecer Benítez. ¡Solo Benítez! Increíble lo que erró Federico. Increíble, ¿eh? Solo la tiraba afuera. Y ahora va a insistir. No bajaban los brazos. Avancini con la pelota para Coria. Este es Coria. Va Coria, engancha el 9, remata, pero controla Alves. Insistía el Pulga, ingresaba el Meri Acosta, el ex Murphy, Aguilieri con el tiro libre, la caricia por arriba. Facu Pons por la izquierda, va Facundo, insiste, se mete en el área, pelota para el Loli, Aguilieri remata, una masita, fuera. Pero 26 minutos, centro y la cabeza del hueso Mancini, otra vez, 26 minutos, en qué soledad, en el patio de la casa parecía, fíjense. Realmente muy solo Avancini, muy bien la cabeza, no, mira, solo para poner el 2-3 y decían, se puede, pero atención, Graciano, este para Muñoz, Muñoz juega bárbaro también, lo ve a Guardia, solo Guardia, solo Guardia, la tiró por arriba del travesaño, 28 minutos de el segundo tiempo y la pelota para el Loli. Ahí va Aglieri, se acomoda en soledad, remata, golazo de Aglieri para poner el 3-3. Aglieri le daba esperanzas al Pulga. Tiene que ver el arquero. A ver, el sol molesta muchísimo. Yo creo que se la encuentra de frente. La pelota fue arriba, ¿eh? Vamos a preguntar después al arquero de Pueyrredón, ¿eh? ¿Qué opina? Guardia. ¿Va Guardia o Olpini? Atajaba. Una de la visita. Atención, porque este fue el momento de la visita. Graciano, insiste Graciano, tapa Volpini. La pelota le queda a Muñoz, amaga, pedían penal, no se lo dan. Atención, otra vez, viene Luna y la salvan. Aquí todos pidieron penal. Bueno, vamos a verla y analizarla para ver si fue penal. El árbitro le muestra tarjeta a Luna por simular. Aquí tapa Volpini. Aquí, fíjense la magia de Muñoz. Tremendo, ¿no? Para mí, no, ya no pasa nada. Y acá en esta. La segunda, a ver. Para mí hay una mano arriba, pero que no impide que se caiga. Se deja caer. Se deja caer el delantero. No pasaba nada. Atención. Otra vez. Graciano. Tremendo jugar el 10. Gana por la izquierda. Lo ve a Luna. Aquí va a llegar Luna. La tiró la Luna. Atención. Porque va otra vez. Muñoz. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Muñoz. Volpini. Señores. Tapaba y evitaba. Evitó cobró saque de arco, pero claramente le pega a Volpini aquí en la cabeza. Atención. Atención. Ataca Santa María. Pelota para Muñoz. Va Muñoz. Va Muñoz. Gol, pero anulado. Por posición adelantada. Bueno. A ver. Muy dudoso lo de Muñoz, pero no valía y la esperanza del Pulga estaba viva. Y atención, 40 minutos, pelota para el Meri Acosta. Aquí está el Mere, que se acomoda, que tiene tiempo, que remata, gol del Pulga, señores, histórico. 40 minutos, lo daba vuelta Juventud Pueyrredón con el Meri Acosta para poner el 4-3 y mandar la serie a los penales. Lo perdía 2-0, lo perdía 3-1, pero el Pulga pudo. Ahí va, fue centro, fue tiro al arco. Bueno, fue gol de Pueyrredón que mandaba la serie a los penales y quedaban 5 minutos y algo más. Pero, ¿cómo no va a estar así como se daba el partido, no? El Meri Acosta aquí festejándolo. Emocionado prácticamente, ¿no? Bueno, después algo tenía que haber de piernitas fuertes. El turco, ese es el brazo del Turco García.
A la izquierda, ¿no? A la izquierda, exactamente. Bueno, amarillita por acá. El profe estaba expulsado. Ahí que ven el de rayadito. El profe de Santa María estaba expulsado y se metió en la cancha. Imagínate, ¿no? Lo tuvo que sacar la policía. El árbitro miró, observó empujones y no mostró absolutamente nada. Dijo, muchachos, acá no ha pasado nada. Faltan minutos, nada más. Hay que seguir jugando. Lo que sí, el profe afuera de la cancha, ¿no? Ya lo van a ver cómo se lo llevó. La policía estaba recaliente con todos. Con el que pasaba al lado le decía algo, mirá, estaba como loco. Se fue afuera entonces el profe de Santa María. Y atención con la última jugada del partido. Atención, porque va a ser para Santa María. Fíjense, se terminaba, la última. Centro, Muñoz, Volpini, señores. Impresionante la tapada del arquero. Se terminó el juego. Imagínate los corazones a esa altura, ¿no? ¿Cómo está? Vamos a verla otra vez. A ver. Increíble. Impresionante. Muy buena. Increíble. ¿Y cómo te va la autoestima para el arquero para los penales después, no? Gran tapada de Volpini que dijo, bueno, muchachos, basta de sufrir. En realidad, basta no, porque había que ir a sufrir los penales. Tremendo partido el de Juventud Perón de Santa María. De todos los años que llevo viendo fútbol, no sé si alguna vez he visto una cosa así. Una serie de esta manera. Tremenda, ¿eh? Realmente tremenda. En algún momento parecía liquidada la serie. Sí. En el 2-0, en el 3-1, para mí, ahí ya estaba. Y tantos goles. Y tantos goles. Realmente fue impresionante, histórico, lo de Juventud de Pueyrredón. Nosotros vamos a hacer la pausa, pero tras la pausa, por supuesto, vamos a dar los penales, pero vamos a tener invitados en vivo, ya dijimos, el Hueso Avancini, va a estar también en... No, del arquero, muy bien. Sí. Pero, mientras tanto, le cuento un consejito. Época. En esta época, como bien está haciendo la Liga Benadense, claro, tiene que llamar a la gente de Césped Deportivo. Construcción y mantenimiento de campos de juego, el teléfono 0336-1559-2825. Atención, llamen por supuesto, porque la gente de Césped Deportivo tiene absolutamente todo. Venta de semillas, te van a asesorar en sistemas de riego, van a hacer un trabajo totalmente acorde a tu club, lo que necesita tu cancha. Lo tenés que llamar a la gente de Césped Deportivo. Hernán Forquet es de la localidad de Máximo Paz. No dudes, llamalo y vas a tener la cancha totalmente en condiciones. La de los Andes ha cambiado mucho. Sí, sí, está en muy buenas condiciones. Después lo vamos a ver realmente el partido de firmar cómo está la cancha de los Andes. Muy bien, antes de la pausa, Sofía, ¿algo de las redes? Sí, vamos a nuestro Facebook porque la gente está posteando algunas fotitos que van sacando a medida que nos ven. Van subiendo a través de nuestro Facebook. Por ejemplo, Fer Percha, ahí está justamente, está siempre, dice, mirando el día después TDC, Alcides Montesi, que esa es la foto que estamos viendo desde Chañar Ladeado, siguiendo el programa, como siempre presente. Hay más, Héctor González dice, desde Hugues, siguiendo a Hugues y Juventud de Santa Isabel, felicitar a Pueyrredón, un saludo para los chicos de la Sub 13 de Hugues. Ahí está algunos de los mensajitos y comentarios que nos llegan a nuestro Facebook, están todos invitados, por supuesto, a que se sigan sumando en el transcurso de nuestro programa. Hacemos la pausa, es la primera, tras ella le mostramos los penales y lo charlamos con las figuras del partido. Ya volvemos. Semillero Donatilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Donatilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648. Teléfonos 03462-441-492, 441-680. Murphy, Santa Fe. En COFIR 100, la excelencia en emergencias médicas. Amplia gama de servicios. Los protege las 24 horas, los 365 días del año. Área de cobertura, departamentos General López, Caseros y Constitución. Asóciese llamando al 0800-555-0116. Damos cobertura nacional e internacional mediante la red 100. También contamos con base operativa en Deán Funes y San Martín, en la ciudad de Venado Tuerto. En COFIR 100 también cuenta con gimnasio propio, bicicletas para spinning y servicio de sala velatoria. En COFIR 100, firmat. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online, para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias.
Seguimos pensando en grande. TDC, tu manera de ver las cosas. Semillero Don Atilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Don Atilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648, teléfonos 03462-441-492, 441-680, Murphy, Santa Fe. En COFIR 100, la excelencia en emergencias médicas. Amplia gama de servicios. Los protege las 24 horas, los 365 días del año. Área de cobertura, departamentos General López, Caseros y Constitución. Asóciese llamando al 0800-555-0116. Damos cobertura nacional e internacional mediante la red 100. También contamos con base operativa en Deán Funes y San Martín, en la ciudad de Venado Tuerto. En COFIR 100 también cuenta con gimnasio propio, bicicletas para spinning y servicio de sala velatoria. En COFIR 100, firmat. Queremos compartir cada momento con vos. Con la nueva aplicación de TDC estamos más conectados que nunca. Por eso rediseñamos TDC Online, para que además de tener acceso a la programación en vivo, cuentes con toda la información de la región a través de nuestro portal digital de noticias. Seguimos pensando en grande. TDC, tu manera de ver las cosas. Semillero Don Atilio, una empresa diferenciada en desarrollo, producción y comercialización de semillas para el sector agropecuario, netamente de capitales nacionales, con distribuidores líderes en sorgo en todo el país y el exterior. Don Atilio, un rendimiento seguro. Ruta 33, kilómetro 648, teléfonos 03462-441-492, 441-680, Murphy, Santa Fe. Llena la mesa, absolutamente, y de campeones en el día de hoy. Estamos, bueno, con las dos figuras, lo anticipamos anteriormente. Estamos con el Hueso Avancini, con la gran figura del partido. Las dos grandes figuras, porque Sergio tapó dos penales, así que bueno, ¿cómo les va, muchachos? Muy bien, muy bien. Buenas noches a toda la gente que nos mira. ¿Todavía lo pueden creer o todavía no? No, la verdad que hoy hablamos la mayoría todos juntos y hablamos de eso, ¿no? Yo creo que los chicos del otro se fueron festejando y ellos tampoco pueden creer que perdieron. Nosotros estamos una locura. Recién mientras miramos el compacto y antes charlábamos fuera de cámara, ¿hubo en algún momento que dijeron no, ya está? ¿En el 2-0, en el 3-1? Yo creo que en el 2-0 todavía teníamos más esperanza que en el 3-1 porque había más tiempo. Sobre todo cuando apenas arrancó el segundo tiempo, bueno, Hueso metió el gol y bueno, por ahí había una luz de esperanza. Después cuando metieron el 3-1 y pregunto a los que están atrás del arco cuánto falta, me dice faltan 20 minutos en un momento, digo, bueno, la verdad que está complicado. Qué buen torneo que hicimos, pensé, ¿no? Con suerte el segundo y el tercero vinieron seguidos y bueno. Se veía muy, muy complicado, sobre todo en el 3-1, güey. Yo calculo que nosotros sinceramente en el entretiempo, yo por mi parte, yo lo dije, se lo dijo un colega en el partido, nosotros para mí estamos devastados, en el vestuario nos mirábamos, trataban de alentarnos, pero viste cómo es, teníamos una puñalada cuando arrancamos que hacemos el gol y pudimos ahí, no nos pudimos ni acomodar, ya nos meten el 3-1, ahí ya estaba todo decidido. Sinceramente lo que pasó después tenía que pasar porque ya estaba escrito, pero la verdad que nosotros, obviamente que dejando la vida, confiando en nosotros siempre, pero fue una cosa inolvidable, la verdad. Bueno, y me imagino que ese envío anímico para llegar a los penales, digamos, llegaban ustedes mejor que ellos. Yo veía, los veía a ustedes y los veía a ellos, y ellos prácticamente estaban rendidos y ustedes estaban con el ánimo por arriba, ¿no? Yo en un momento me doy vuelta y los veo a ellos, bueno, terminamos de hablar, que nos juntamos en la mitad de la cancha, que bueno, hicimos un par de palabras, y bueno, voy caminando para el arco y los veo a ellos y todos ellos estaban con la mano en la cabeza como no pudiéndolo creer. Claro. Y ahí es cuando uno toma fuerza realmente y se da cuenta de lo que está consiguiendo. Muy bien. Ataca penales. Venías con un del año pasado,
Y el año pasado tuve la suerte, me patearon 9 y atajé 6. Ah, llevaba un récord importante. Importante. Y hoy hay un penal difícil para vos, eso también. A mí no me pudo atajar. ¿Y habían practicado penales la semana? Esa semana no, la verdad que había llovido mucho y la cancha de nosotros estaba sembrada, así que sí, no la habíamos podido usar. Hacía dos semanas creo que no entrenábamos, no hacíamos fútbol en realidad, por el tema climático y porque no teníamos lugar. Ajá. Pero habíamos entrenado penales alguna vez y no, siempre nos quedamos pateando con él. Pero viste cómo es los penales, vos podés practicar también, sí, va a mejorar, sí, pero ahí está la cabeza cada uno, el temple cada uno y los nervios, porque la verdad estamos todos muy nerviosos. Realmente fue una cosa loca, las sensaciones fueron encontradas. Sí. Bueno, nosotros vamos a compartir los penales, vamos a volver y vamos a empezar a compartir los penales de lo que fue la gran definición entre Juventud Pueyrredón y Santa María. Vamos a volver, vamos a empezar a compartir los penales, porque también fue realmente increíble. Esta imagen quería ver yo. Muchachos de Pueyrredón, todos juntos, charlando, y así estaba el visitante. Así estaba el visitante. Bueno, arrancamos. Aglieri, se sabía que era un candidato a meterlo. Tremendo penal del Loli, muy bien pateado. De zurda, imposible para el arquero Alves, para poner las cosas 1-0 para el Pulga. El primero, Graciano, este juega muy bien y lo pateó excelente, adivinaste. Alcanzó a rozar, no llegué, iba muy fuerte. Muy fuerte y arriba, ya sí, sí. Prácticamente imposible. Bueno, va a llegar el de Facu Pons, que es el goleador del equipo. Va Facundo, que se había calambrado en el partido, no lo patea bien, para nada. Y Alves termina tapando de buena manera, fue prácticamente al medio. Alves adivina. Y atención, porque ahora va a ir Muñoz. Este es un jugador tremendo también. Los tres delanteros del visitante son muy buenos. Aquí Muñoz para poner la serie 2-1. Se ponía arriba Santa María con los penales a través de Muñoz. Y va a ir a Banzini. Había cerrado uno allá, Wilson. No era fácil para vos. No, la verdad que eso estaba contando porque allá fui muy nervioso a patear. Fui con otra presión y traté de asegurarlo. Y este fui mucho más tranquilo. ¿Lo miraste al arquero? No, sabía que se iba a tirar allá porque él ya me había atajado ahí. En realidad no me atajó y con el pie me atajó. Bueno, y ahora el primer penal que ataja Volpini a Merlo. ¿Sabías algo o no? Intuición. Había estado viendo videos de ellos, sabía que pateaban, buscaban más arriba. Por eso es que hay un penal que casi me pasa por abajo, porque la idea mía era poder levantar la mano cambiada. Por suerte adiviné y salió. Bueno, este penal que ataja Alves, impresionante. Sí, porque no, bien. Lo pateó bien, lo pateó bien a costa, pero impresionante arriba. Y otra vez a remarla de abajo, ¿no? Bueno. Es el culo. Pero, si habíamos sufrido para allá los penales, acá tenemos que seguir sufriendo. Guardia, y este es tremendo. Abajo, este penal es tremendo. Tremendo el penal que le atajas a Guardia, que te había metido un gol, pero que esta vez, otra vez abajo, era difícil esta. Esta era difícil porque iba esquinado y abajo, y fuerte. Y con potencia, claro. Por suerte me pegó en la mano y no se metió, salió afuera. Mira cómo estaba el turco. Como loco. Bueno, Moreno, que había ingresado hacía un ratito nada más. Hasta que entró, pensé que llegaba a hablar con él. Porque viste que amaga y después quiere volver, pero no puede llegar. Es un crack, ¿no? Y Moreno. Bueno, Baraglio, ahí decían todos, este la va a tirar. La había tirado toda para arriba. Lo tenía visto y le pegaba fuerte a la arriba. Y bueno, la verdad que. Claro, mirá cómo lo pateó. Tremendo. Bueno, Coria. Ahí va Coria. Patear muy bien Coria. Le cambia el palo al arquero. Con Coria nos quedamos siempre pateando penal. Y después va a ir Alves, el arquero, dijiste, acá está. Bueno, Alves también lo había visto, sabía que amagaba a patear fuerte y abría el pie, pero contra Central Roquera había salido abajo, ahora lo levantó y me pega en la mano y se me va. ¿La tocaste? Sí. Me pega en la mano y se me va. Lo esperaba abajo yo, sabía que hacía ese movimiento, lo tenía visto, pero bueno, la levantó y la metió. ¡Benítez! No le tenían mucha fe a Federico, decía que le iba a picar. Está re loco, yo decía, por favor, Fede, está mal de la no cabeza. Sabe cómo va a reaccionar, hay un corazón así tiene, pero tiene la cabeza. Bueno, y atención, Luna, quizás el mejor jugador de Santa María y Volpini. Tremendo penal para tapar y para el festejo del Pulga, que finalmente consigue el ascenso en un partido increíble.
que realmente no se van a olvidar nunca más, ¿no? Yo creo que en esa imagen que se me caen las lágrimas, se me aflojan las piernas, después del nacimiento de mi hija, creo que fue la emoción más grande que he tenido, la verdad que inexplicable. Inexplicable porque estos son unas bestias, lo que corrieron, lo que no se dieron por vencido nunca. Ese señor estaba en el vestuario, no salió. Ese señor está loco. Ese señor está más loco que venía. Estaba encerrado, después me dijo que no vio ni un problema. No, porque yo cuando estaba filmando le pregunté, ¿dónde vas? No los veo ni loco, me dijo, y se fue al vestuario. La imagen de la gente estaba ahí. Yo pregunté cuando terminé el partido qué había pasado con ellos, porque realmente no vimos nada. La gente se portó bien, no pasó absolutamente nada, se fueron al vestuario y no pasó nada. Han luchado mucho huesos. Vos vienen de pelearla muchísimo, ¿eh? ¿En cuántos argentinos ya? Y yo llegué en el 2008, creo que jugamos yo el bueno en el argentino del 2016, que no lo jugué, pero metimos como 5, yo jugué seguro y no jugué 6 argentinos, creo que jugué por dos. Y la verdad que... ¿Y este como bien arrancado? ¿No viene arrancado bien? No, es que también nosotros hablábamos de eso, porque por ahí yo creo que teníamos un buen equipo, pero no sé si fue el mejor de los que tuvimos. Y la verdad que se armó un muy buen grupo. Fuimos al frente de todo, la verdad que una locura lo que fue ese partido. Creo sí. que Porredón, si me preguntás que cuál es la mejor arma del grupo, es increíble. Es una frase hecha de que los grupos los grandes grupos son los que ganan cosas y consiguen objetivos, pero a mí me tocó formar parte de este grupo y es fantástico. O sea, ¿no? Todos tiramos parejo para adelante, a que le toca estar, a que le toca alentar desde afuera. Y bueno, por eso es que se levanta este tipo de resultados y nunca estás muerto ni mínimamente. Es que también Porredón por ahí tiene un... a veces tan mal visto y yo sigo te poniendo el Porredón, no tiene jugadores expulsados con roja, no tiene... Es un equipo que se hace duro en su cancha y sinceramente del que conoce la interna del Porredón, somos todos familia, no va a haber nadie más que... Ahora van un par de gente porque se hizo la cancha del barrio, pero sí. No... La mayoría de la familia de nosotros, ¿no? En la fase regular arrancaron perdiendo los dos primeros. Perdimos 3 de los 4 primeros. Perdimos los 2 primeros, ganamos el tercero en el extremo, que atajó Walter. Sí. Perdimos de línea otra vez. En realidad nos tocó el Fiture. O sea, nos tocó el primero de local, que el primero viste siempre para Sí, para y con mucho barro, sí. Claro, sí. Mucha lluvia, exacto. Y después nos tocó los 3 afuera. O sea, se complicó. Sabíamos que teníamos que ganar sí o sí en el trébol para tratar de tener una esperanza de meternos como mejor tercero. Bueno, así pasó. Sabemos que nuestra cancha no vamos a ser fuerte contra él. ¿Y después? Bueno, y después, por lo menos un equipo duro que nosotros, si vos te ponés a pensar, perdimos el violín, solamente después ganamos todo en nuestra cancha. Y afuera me llevo fuerte también. Yo le decía a él que ahora este partido se lució por los penales, pero para mí en San Justino tuvo capaz mejores. Lo vimos, sí. Nos salvó bastante también. Sí. Y habías tenido un partido con Teodolina que no había sido un gran partido tuyo. Después de visitante atajaste muy bien todos los partidos. No, se quedó un moco con Totora. Con Totora. Terrible. Después mejorando. Y el banco me hizo mejorar. No, bueno, por suerte en los partidos que eran definitorios y me salieron las cosas bien. Sobre todo por contribuir con este grupo que es fantástico. Aparte le había tocado definir series de visitantes, ¿no? Salvo esta, después todas visitantes. Claro, aparte, o sea, nosotros hablamos, decíamos que San Agustín iba a ser el rival más duro para nosotros. Pero después tuvimos un partido que podíamos ganar más, decirle con Cosmo y se nos complicó. Claro. Fuimos a cancha de ellos y la verdad que Cosmo no era lo que parecía, porque en cancha de ellos nos dio en un arco, arrancamos ganando después y bueno, terminamos empatando y al final también nos metimos en un arco. Y ahora de visitante yo creo que merecimos un poco más en la final y terminamos perdiendo 2-1, que también ese gol nos dio vida para esto y la verdad que nosotros teníamos una esperanza ahí en el primer tiempo mirando en la cara diciendo bueno, vamos 2-0, 3-0 ganando nosotros, eso lo cambiábamos. Sí. Y fue al revés, ¿sabes? Como entramos al vestuario nos queríamos morir, estábamos las cabezas, eran, o sea, no sé, entramos al segundo tiempo y sinceramente... ¿Cómo pasó todo? No lo sé. ¿Cómo fue esa charla previa a este partido? ¿Qué fue lo que se habló? ¿A qué apuntaban? ¿Qué era lo que buscaban? Salir a buscar el primer gol sin desesperarnos demasiado porque sabíamos de las armas de ellos. Sabíamos que eran buenos en el contragolpe, en el pelotazo, los dos delanteros. Tiene un delantero muy rápido, el 9 es muy buen jugador. Y bueno, Mauricio, los profes lo estuvieron estudiando mucho ahí al rival y nos dijeron cómo iban a plantear el juego ellos. Y la verdad es que cuando nosotros creíamos que estábamos cerca del primero, ellos nos golpearon. Después Hueso le sacan una sobre la línea. Viene el segundo gol de ellos, era una película de terror para nosotros. Realmente la vimos complicada, pero bueno, como dice él, salió lo que tenía que salir. ¿Y pueden creer que ya
en un poquito de tiempo tiene que seguir con la Belanense y jugar el torneo federal, digamos. Va a ser, el torneo argentino, va a ser complicado, ¿no? Pero sinceramente nosotros, yo por lo menos, me queda poco año para jugar. Estoy disfrutando y ahora estamos hablando, sinceramente, para entrenarnos y tratar de estar a la altura, porque lo más lindo que es jugar, ¿no? O sea, problema de afuera, dentro de la cancha, nosotros somos privilegiados estar dentro de la cancha, donde nos toque, una liga, un federal, lo que sea, estar dentro de una cancha para uno es lo mejor que hay. O sea, te saca todos los problemas de la vida, ¿me entendés? Sacá, vos vas a practicar y vas a jugar y capaz que estás roto en el laburo y todo, pero vas contento, vas con otra. Entonces, nosotros, sinceramente, de mi parte, yo estoy disfrutando todo esto porque, aparte de la primer final que vos jugás, justo que la ganamos de la forma que la ganamos. Ay, sí. Nosotros, 21 años, la primer final que juego y sí, no podemos perderlo. El local, como lo estábamos perdiendo, y salió lo mejor que nos pudo haber pasado a todos. Para ya te se imagina un clásico con Rivadavia, ¿no? Sí, ahora que pase lo que quiera. Sinceramente, yo tenía el karma ese porque jugamos dos semifinales. En mi caso, yo jugué tres semifinales en la liga y las jugué con ellos, con Rivadavia. Y vino este equipo de ahí con la B a su lado. Luego lo sacamos adelante, gracias. Estaba en todos los detalles. No me había dado cuenta. Bueno, hablen un poquito del Tano. El Tano Piersimone, que también la vino peleando, que viene pasado, en un momento se fue, parecía que sí, abolió, se quedó, bueno, y finalmente también es un premio para él, ¿no? Sí, la verdad que sí, el Tano es especial, viste, con nosotros, la verdad que tiene un buen trato, por ahí es más cerrado con su cuerpo técnico, no está por ahí, no, pero nosotros por ahí lo hacemos. Sacamos un poco, rompemos el hielo porque él ya su forma de ser es así, trata de siempre mantener bien el. Yo creo que mantiene también cierta distancia por el tema de que al tener una cierta distancia con el jugador te da lo mismo sacarlo, no tenés amistad, o sea, te cuesta menos sacar o poner a uno o a otro. Así que la verdad el Tano con nosotros se ha portado muy bien, siempre ha ido de frente y bueno, por suerte y para él y para todos pudimos dar esta alegría. En el cuerpo técnico tienen a Pablo Fantasía, que es un amigo de la casa, que fue un gran marcador central. Es una mentira, eso es amigo. Yo jugué con él. Jugaba bien. Era lento, el problema que tenía, pero. Podemos pedirle al aire que se corte, por favor. Se corte, pero por favor, está espantoso. Está muy como alto, está, ¿no? Claro, tiene facha, pero está atrás. Es un ilustrín, sí. No, Pablo, la verdad, bueno, un estudioso, un tipo que vive esto de una manera muy especial. Y a mí me gusta la gente que es así porque está en todos los detalles. Después, como siempre nos dicen, los que entran a la cancha somos nosotros, pero bueno, ellos tratan de que no se nos escape nada. Sofi, ¿alguna preguntita más? No, ¿cómo encarar de ahora en más todo lo que se viene? ¿Con qué expectativas? Me imagino que la charla que tuvieron previo al partido fue muy diferente a la que han tenido en estos días. Yo creo que en estos días que pasaron, que no fueron muchos, nos dedicamos mucho a festejar y a tratar de entender lo que había pasado. Yo creo que los resúmenes los vi 20 veces, los relatos 20 veces más. Pero bueno, sí, o sea, hemos hablado un poco del partido y de estar preparados para lo que se viene de la mejor manera, de entrenar, sabiendo que no es fácil, mantener la categoría debe ser muy difícil y bueno, la verdad que veremos qué pasa acá. Igual también tenemos la liga venezolana, saben todos que es competitiva, hay equipos que son muy buenos y que muchos equipos se apuestan o por lo menos este año apostaron a querer salir campeones. Uh-huh. Y nosotros también estamos en deuda con la liga porque obviamente que nos tocó siempre llegar hasta ahí, pero no pudimos jugar una final en la liga y la verdad que nos gustaría mucho. ¿En qué nivel lo pones esta competencia de la Federal C con respecto a la Liga Venadense? ¿Por arriba? ¿Similar? ¿Inferior? No, yo creo que lo que nos ayudó a nosotros también es que los otros equipos por ahí no nos conocían. Ahora ya como que todo el equipo te conocen, saben que Porro no sea nunca por vencido, que Porro tiene buen equipo de mitad cancha para adelante, es punzante. Que por lo menos un equipo que si está bien atrás, un equipo durísimo. Los equipos del federal por ahí no nos conocían y dábamos nosotros nuestro primer paso de local y después allá íbamos a la guerra. O sea, yo creo que hay 5 o 6 equipos de la Liga Venadense que tranquilamente pueden jugar Federal B, porque hay muchos equipos que están muy bien pagos y que aparte están a la altura de la división. Sí, no tenían por ahí nombres que habían jugado Federal C, pero sí de la Liga Venadense, que con mucha determinación, ¿no? Con protagonismo. Claro, fuimos todos, eso es lo que hablábamos, nosotros fuimos todos chicos de la Liga que ya habían jugado varios años en la Liga, que tenían sus nombres y bueno,
la verdad que fue, salió mejor, no podía salir. Salió maravilla. Sí. Bueno, ¿para quién le quieren dedicar el campeonato, el ascenso? Yo creo que tengo una lista larga, pero bueno, en especial a toda la gente que trabaja en el Pulga, porque es una familia. O sea, se te cruzan muchas emociones cuando terminó el partido. Yo vi las imágenes de la gente sacando agua de la cancha, tirando arena, pintando. Bueno, los dirigentes. No, nosotros también. Bueno, no, pero la gente que está atrás siempre alentando, la que nos acompaña. Yo quisiera dedicárselo en especial a mi mujer y a mi hija, que van a todos lados, que dejaron a Concordia. Son mi apoyo siempre, en las buenas y en las malas mucho más. Y bueno, y a todos los compañeros, la verdad que son unos genios. Por ahí me preguntaban el héroe de los penales, no, nada que ver. Yo tuve la suerte de tirarme para el lado que iba la pelota, era lo menos que podía hacer después, no, de verdad, después de lo que corren ellos y lo que dejan ellos. Así que bueno, un saludo a la gente de Santi Espíritu, a mi familia, a mi viejo, a mi vieja, que seguro están mirando el programa, y bueno, y a mi sobrina Martina, que nació esta semana. Pues yo también, a mi familia, que está en Rosario, que también hace el esfuerzo para venir a verme. Años que estoy acá y ya soy uno más, o sea, soy un venadense más. Lo pusieron al hueso y después hicieron la cancha alrededor. Como es, bueno, viste, ya no hay más respeto. Bueno, y no, y la verdad que sí, de toda la gente del Pulga, y le quiero a mis compañeros más que nada, al cuerpo técnico y a los dirigentes también, y en especial le quiero mandar un saludo grande porque me pidió que se lo mande a Rafita Martínez, que lo quiero mucho, y al Mera Costa. Dos cracks. Sí, la dos verdad cracks. Que. El Mere que metió el gol histórico, ¿eh? ¿Qué dijo? ¿Tiró centro para tirar con no, no, ni hablamos de eso. Pero es un personaje hermoso, la verdad, un tipazo. Chicos, muchísimas gracias por haberse venido. La ruta sabemos que está muy complicada, pero han hecho el esfuerzo. Y bueno, y la verdad que tengo que agradecer porque viví uno de los mejores partidos que viste en mi vida. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Felicitaciones y bueno, a seguir festejando, ¿no? Sí, bueno. Como debe ser. Bueno, ahí pasaban los chicos de Juventud Pueyrredón que han conseguido este histórico ascenso para el Pulga y que jugará el torneo argentino B. Hacemos la pausa y nos empezamos a meter en la Liga Interprovincial de Fútbol. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Muy bien, hemos pasado un bloque realmente espectacular con los chicos de Juventud de Pueyrredón que nos han invitado a la cena, sí, el próximo día sábado. Festejo, así que no sé si no estamos yendo para Venado Tuerto. Pero bueno, Hernán, arrancamos con la Liga Interprovincial. Sí, vamos a ver lo que ocurría el día domingo en la nueva jornada de Liga Interprovincial en cancha de el Deportivo Gradú, que recibía a Godeken, que los dos, recordemos, están luchando para poder meterse entre los ocho. Deportivo un poquito mejor, pero el conjunto de Godeken que buscaba, intentaba con este remate de media distancia que no podía. La definición de aquí era de Gavalda, pero
A ver, posición adelantada, vamos a verla nuevamente. En el inicio de la jugada, Ure, el rebote. Y ahí va a aparecer Gabalda, que estaba en posición adelantada y estaba todo anulado. Va a seguir insistiendo Godoy, que en la primera instancia fue mejor que el conjunto de Deportivo. Va a buscar por arriba, bien parado Maturán, era Basalo el que intentaba. Fugante aquí por derecha, va a llegar hacia el fondo. Centro atrás, Basalo, y no puede conectar de buena manera. La primera para Deportivo, el córner. Nadie que la pueda rechazar, va a pasar y por atrás va a aparecer Alexis Pacheco para empujarla y anotar el 1-0 para el Super Deport en la primer clara que tiene el equipo de Vera Bebú, que ponía el 1-0 en favor del Deport. Ahí está Pacheco, Massa que no podía y ganaba el conjunto visitante, que el local, perdón. Arispe, el centro, el remate que nadie puede conectar. Atrás de la media vuelta. Otra vez el Deport. La pelota parada. Le va a quedar aquí a Malpassi. ¿Qué va a hacer? Va a meter centro. Busca pie. Hernández tiene el segundo. El remate. Cerquita por afuera. Lo tenía el Super Deport. Porque sigue buscando. Lo tiene Maroni. Aquí sí lo liquida. Va a perder muchísimas chances el Deportivo para poder llegar a la segunda instancia. En cancha 9 de julio jugaron Hernández. Ahí está. Recordando que Deportivo tiene complicada la cancha por la inundación. Prueba de media distancia Hidalgo. ¿Cuánto va a aprovechar? Y va a probar Figueroa, que es aquí el que prueba. Este Figueroa. Gran remate de Hidalgo y Figueroa. Todo el arco de frente. No la puede conectar de la mejor manera. Fíjense. Malpassi, travesaño. Y Figueroa, cabezazo a las manos del 1. Increíble. Va a seguir teniendo muchas chances Figueroa. Y va a estar complicado a la hora de meterla. Hernández, Malpassi. Este Figueroa. Gana aquí Massa. Una vez más. ¿Cuántas chances, Sí. Una para el Deport. Otra vez Maroni aquí por derecha. El remate por arriba. Desperdicia una más. Y solo al final otra más para Figueroa. Que aquí va a aparecer el remate. Para afuera. No la pudo conectar de mejor manera. No pudo ser el gol de Figueroa. Pero igualmente victoria al Deport, que suma de a tres y se ilusiona. Uno de los partidos de la fecha se daba en Caferata. Caferatense recibía a Arteaga, de los equipos que mejores juegan en esta Liga Interprovincial de Fútbol. Y vamos al arranque del partido, porque a los 5 minutos nomás, este rato va a verlo a Lalo García con este exquisito toque para que vaya Ciaria. Tatán, tatán, Ciaria lo ve a Capelli. Capelli sí, se complica, pero Capelli para poner el gol de Arteaga, con el cual el visitante ganaba 1-0 sobre Caferatense. Buena pelota de Lalo García. Caferatense hasta aquí invicto de local. Recordemos haber perdido el invicto sorpresivamente frente a Godeken, pero llegaba como invicto de local. Pero va a aparecer el primer gol de Capelli para poner las cosas 1-0. A ver, esta la vamos a ver entre todos para ver qué les parece, si fue penal o no. A ver. Atención, es Stato Calegari, Batato. A ver. A primera vista le digo que no. Bueno, vamos a ver otra vez la jugada. Si fue levántese, dice. A ver. No. Muy bien, compartimos. Atención, 12 minutos se jugaban del primer tiempo. Fíjese, Juárez de la mitad de la cancha. Juárez, travesaño. Y va a aparecer quién. Tatato Calegari, señores, para poner el 1-1. Qué tremendo lo de Juárez. Qué tremendo lo de Juárez. Merecía hacer gol de Juárez, ¿no? Sí, sí. Pero van a ver que la pelota no entra porque se va a levantar cal. Y eso quiere decir que picó en la línea, me parece. A ver. Juárez. Era un golazo. El arquero que no llega, sí, y ahí le cuesta recuperarse al 1. Sí, no se puede levantar. Para mí se creaba, creo que era gol. Y después aparece Tato Calegari y pone las cosas 1-1. 12 minutos, un partidazo. Tato, pelota para Nieto. Desviado el remate. Ese Juárez para Calegari. Ahí va Tato. Y ahora... Va a cobrar falta afuera del área. Ay, a ver. Tarjeta amarilla. A ver, no protesta Calegari, No. Fíjense que Tato está en el suelo, se agarra la cabeza. A ver, ¿dónde fue? A ver. Y fue afuera. Fue afuera y cae adentro, exactamente. Y el tiro libre, vamos a darlo otra vez más, porque es afuera y cae adentro Calegari. En el tiro libre le va a pegar Juárez, el ex Arteaga. Qué cerquita que pasó el remate de Juárez. Atención, Espíndola con el remate y tapa bien Vidoret. Un susto, era más Caferata de Juárez. Nieto Juárez, el remate de Juárez, cerquita del arco del equipo visitante. Pero está Carlito Ciaria, que
ponía las cosas 2-1. Fíjate qué buena definición para poner a los 30 minutos el 2-1. Tato Calegari, Batato, engancha, la pica por arriba, cerquita. Y la última va a ser para la visita. Con García, pelota para Ciaria, acaba Ciaria, tatán, tatán. Y tapa muy bien Ruiz, que termina salvando en la línea. El que sale en la línea es Ruiz, perdón. Lo terminaba salvando muy bien. Aquí tapa el arquero y Ruiz va a llegar y va a evitar el gol de Arteaga. Y nos vamos al segundo tiempo, porque va a haber más chances para Cafratense, que creo que no merecía estar perdiendo el partido, ¿no? Fue muy efectivo Arteaga. La primera de Pedernera. Y Vidoré, que tapaba en la primera que tenía el Café. Fíjense, ahí está, remata Pedernera y tapa bien Vidoret. Atención, Calegari, la pelota en el travesaño, Juárez, gol. Posición adelantada. A ver, vamos a ver otra vez el tiro libre de Tato. Muy fina, muy finita la posición de Juárez. En línea, marcaba posición adelantada. Atención, Tato, la pelota le va a quedar a Soria, Soria con Pedernera, otra vez Pedernera, le queda a Soria, le queda atrás, también quería, y la pelota que se va al córner. Atención, 30 minutos, largo pelotazo para que quien aparezca, Carlitos Ciaria, señores, para poner el 3-1, qué efectividad la de Arteaga, qué tremendos delanteros tiene, uno de los grandes candidatos que tiene la liga. Hablamos otra vez, la peina Lalo García y aparece Ciaria de gran presente para poner el 3-1 para la visita. Casi un blooper en el final. Espíndola. Se equivoca. Mira Espíndola. Toma, le dice Espíndola. ¡Oh! ¡En el palo! Casi en contra. El de Espíndola. La pelota pegaba en el palo ante la desesperación del arquero. Y otra vez Ciaria. Lo ve a García. Viene Lalo. Tatán, tatán. Y termina tapando Jaime, evitando el gol de Arteaga. Muy buena victoria del visitante, 3-1. Gran partido en Cafferata, se lo llevó Arteaga. Y nos vamos a compartir otro gran partido, esta vez entre Centenario y 9 de Julio. Vamos a vivir muchos goles. Y comenzaba así un centro, sacaba Nani. Iba a encontrar la pelota Ure. Ure que le iba a dar el pase a Ramírez. Ramírez que iba a enganchar hacia adentro. Iba a dar el pase a Garibaldi. Y la peinaba Marchegiani para poner el 1-0. Cuando iban 3 minutos y medio del primer tiempo, increíble. De esa manera llegaba entonces el gol para 9 de Julio. Ahí vemos una vez más en la repetición y por supuesto alcanzaba a peinarla para poner el 1-0. Lo vemos a Federico Gentiletti que amagaba por aquí, por allá. Le tiraba el pase a Adorni. Adorni que aprovechaba la oportunidad para poner este golazo, para poner el 1-1. Y decía, todavía hay que seguir porque estamos transitando el primer tiempo, la primera etapa. Tenemos el tiempo de dar vuelta al partido y de ganarlo. Pero falta mucho todavía. Lo vemos a Ure, que se mete rápidamente en el área y va a tirar este centro para que aparezca Ferrari y que ponga este golazo. Un 2-1. Ya finalizando el primer tiempo, minuto 40 y medio de la primera etapa y 9 de Julio que se ponía arriba en el marcador con un 2-1. Así se terminaba este primer tiempo. Arrancaba el segundo tiempo. Adorni, iba a aparecer Ramírez, que se iba a quedar con el balón. Iba a buscar a Don. Don que tiraba el centro y Gómez que ponía el 2-2. Muy parejo, muchos goles. No pasa, ¿eh? ¿Cómo está Fabián? Sí. ¿Cómo y está? 2-2. ¿Sabe cuánto lleva o no? No? Muchísimo. Muchos, muy bien. Vamos bueno a chequearlo, ¿eh? Bueno, chequeé nomás. Así entonces, con esta patadita, aparecía Gómez para poner el 2-2. Cacciarelli para Garibaldi. Ahí está. Y iba a aparecer Ramírez, solito, para poner el 2-3. Y así lo festejaba con el avioncito. Y claro, no lo podía creer. Y seguían cantando goles en la tarde. Porque ya llevamos 5 en lo que va de este segundo tiempo. Y ahí está, muy bien, el tradicional amague. Puede decir la tradicional gambeta. Remata el arco y metía el gol. Giuliani la cambiaba para Gómez.
Faraoni y penal. Dice bien, que el penal... 48 del segundo tiempo. Muy bien, ya se estaba terminando. Fíjese en el marcador, al rojo Sería, vivo, ¿no? Estaba. Fue penal, Sí, sí, fue ahí penal. Se ve. Ahí está, estaba en el descuento. Se ha adicionado 4 y así llegaba entonces el 3-3 con Gómez, que se hacía la señal de la cruz, por supuesto, que elegía el palo derecho del arquero y de esa manera conseguía el 3-3 justo en el descuento cuando se habían adicionado 4 minutos. Muy bien, 15 goles lleva Fabián Gómez. Bueno, no se fue. Impresionante lo de este muchacho, realmente. Hay que decir que 15 goles en cuánto? 11 fechas. Bueno, realmente impresionante. Bueno, vamos a ver qué tenemos en el guión. Vamos a Chañar. Vamos a ver lo que ocurría en cancha de Chañarense, que recibía Huracán, recordando que el conjunto de los Quilquinchos venía de caer en el clásico y tenía que reponerse. Sin Armani, con Obregón, con Herrera nuevamente en el arco. Y tenía esta situación para Chañarense que probaba. Este es Obregón, que intentaba salir, buscaba a Montechiari, que va a ganar aquí por derecha, el delantero. Va a hacer la individual, le va a ganar aquí a Luna, al límite del penal, va a seguir centro atrás y bien parado estaba Palacini para ahogar. Luna, de buen partido, este es Alexis Martínez, el de final, ¿qué va a hacer? Va a probar de media distancia el remate, bien parado estaba Herrera, recordando que no había tenido un buen partido en el clásico y que aquí quería recuperarse. Y lo va a hacer, va a seguir insistiendo, este es Pereira, centro atrás y el cierre en la línea defensiva para Chañarense, que buscaba e intentaba y era un poquito más. Luna de media distancia, Herrera al tiro de esquina, se agrandaba el 1 de Huracán. Vamos a ver nuevamente el remate del volante central y el 1 de Huracán que la mandaba al tiro de esquina. El tiro de esquina, pasado, el travesaño le decía que no en el primer palo, buscaba el Olímpico, estaba parado Herrera, el arquero que tenía Huracán. Vertero para Gallego. Va a caer y el dice, hay posición atrás. No, pero siga. Siga, sigue la jugada. El árbitro dijo que siga. Centro atrás. Menos mal que no pasó nada. Y Maldonado después cerraba. Realmente esta terna. Iba a venir la contra para el conjunto. Bueno, y después, claro, la amarilla para Maldonado. Pero atención a esta amarilla, ¿no? Uno no entiende qué ha pasado. La posición atrás, qué línea cobraba. El árbitro que no se la marcaba. Y las protestas. Está molestado el capitán. Partido que continuaba. Martínez para Pereira, este es Pereira, el picante, como le dicen, centro atrás, el ingreso de Soria, después el cierre, aquí está, este es Soria, y que va a caer en el área ahí, y, ¿qué dice? Levántese, levántese, amarilla, se tiró, le damos la derecha aquí el árbitro, más allá de todo no era penal, se deja caer el delantero que tenía Chañarense, el córner, y está Tommy Costa, que gana siempre, ganó, giró, ya está lejos del arco, la quiere meter nuevamente en profundidad y no puede. Le va a quedar aquí a Montechiari que prueba. Y el cierre, y casi gol en contra. Y sí, el gol de Montechiari para poner el 1-0 en favor de todo Huracán, que se gritaba, sí, para vos. ¿Para vos? ¿Para quién? ¿Para quién va a ser? Sí, para Herrera, después de la difícil semana que le tocó vivir realmente. Claro, por el clásico. Exacto. Muy bien por el jugador de Huracán, ¿eh? Lo fue a buscar. Venía atajando la temporada pasada en la reserva Herrera y ahora le tocó estar nuevamente tras la ausencia de Maggi. Gana Huracán, que va a seguir insistiendo. Uy, otra vez. Decías que no. Buen tiro libre, Buen tiro libre, era Flores. Muy bien arquero. Vamos a verlo nuevamente. Muy fuerte, Hernán. Flores, Palacini afuera. Va a empezar ahora todo de local. Pereira por derecha. Lo solo que entraba Pereira. Centro. Herrera la manda afuera. A medias y después el cierre. Atención a esta jugada. Vamos a buscar, este es Juárez, que va a enganchar hacia adentro. ¿Qué va a hacer? Va a meter tremendo remate y golón del pájaro Juárez. Golazo, el hombre de Firmat. ¡Qué para golazo! Llegar al empate, vamos a verla. Todos buenos goles han marcado esta temporada, sí, sí. Nuevamente, aquí provenía desde el banco de suplentes. Y el bailecito. Ahí está Juárez, engancha hacia adentro, remate seco. ¡Qué golazo! Nada para hacer para Herrera. Huracán que se adelantaba, probaba. Y Palacini nuevamente con los pies. Flores, probando de la pelota parada. Chávez, Palacini. No, hay falta, señores, dice el árbitro. A ver si la podemos llegar a ver. Va a ser difícil, Hernán, ¿eh? Sí. Está medio tapado. Sale Palacini, no se ve. Parecería que hay una cara encima. De que cabecea, para mí no. Bueno. Lo busca Chañarense con Pereira. Abre a la derecha.
centro, Herrera, se va la pelota, se va, no, Costa que la saca y después nuevamente la vuelven a sacar. Pero atención, porque Mantiqueri quiere recuperar la pelota y el árbitro dice roja directa, no. Usted se va. Vamos a ver nuevamente, primero esta jugada, tapa bien Herrera, parece que el Sol le juega una mala pasada y vivo, con la experiencia que tiene Costa, va a cubrir el arco al borde de que sea penal. Y el rechazo, y Mantiqueri de espalda al jugador, quiere rechazar. No, no me parece que la impresión no. De que no tiene intención. Bueno, roja directa. Y más malas noticias para Huracán, ¿por qué? Porque recordamos que Maldonado estaba molestado por protestar. Quedaba con 9. Iba a quedarse con 9 rápidamente. Con 9. Con un partido que estaba complicado en el trámite. Huracán volvía a estar en desventaja ahora con 2 menos. Y bueno, el partido va a pedir de Chañerense, que lo va a buscar Aramburu. Aquí por izquierda, que va a ser sendo remate. El remate al arco y Herrera al tiro de esquina. Insistía, este Juárez, ¿qué va a hacer? Igual que el gol. Adentro, remate, afuera, calcada el gol. Pereira probaba, había que probar, decían los de Chanense y probaban. Luna, Yacic, Pereira, el remate del picante, afuera. Era todo Huracán, de Chanense, claro, eran 2 más. Pereira abre a la derecha. Y gran salida de Herrera a medias, pero ahogando. Bien, Herrera, Pereira. Bien. Y después el cierre al final. Final que fue empate. Volvió a sumar Huracán. Fue 1-1. Otro de los partidos interesantes que viene esta liga, que había muchos, daban los criquinchos. Porque Federación recibía a Independiente. Recordemos, Federación venía de ganar el Clásico. Por eso era atrayente este partido. Y recibía nada más, nada menos que a Independiente, señores. Bueno, primera chance del partido, que termina tapando bien Quintero. Centro, cabezazo y la pelota que se va desviada. A ver, ahora sí quiero que me presten atención. A ver, aquí, ¿hay penal a González? Sí. A ver. La pierna arriba, a ver. Sí, penal. Claro, penal. Bueno, el árbitro no cobró absolutamente nada. Atención, gran jugada de Barraza. Insiste, Barraza pisa, remata. Termina tapando bien Quinteros. Era más Federación. Di Rico. Atención. Este es Di Rico que va a llegar por la derecha. Gana bien, pero va a controlar Quinteros. Una vez más mandando la pelota al córner. Algo de Independiente. Centro de Russo. Cabezazo de Palaro. Por arriba del travesaño. Y va a reaccionar Independiente con el Beto Marino. Este es el Beto Marino. Va Marino para Palaro. A ver, Palaro. Todavía la están buscando. La última. Va a ser para la Federación. Atención. Le queda González. González. Sí. No. Solo González estaba desde un saque del arco. Pero la pelota sí va desviada. Final de los primeros 45 minutos. Nos vamos rápidamente a la segunda mitad. Partido en los Quirquinchos entre Federación, que es el equipo blanco. Martínez. Le queda a Mancinelli. Y después Quinteros. Atención. Porque va a llegar González, la va a luchar, la va a ganar, va González, sí señor. Gol de Federación, gol del Ranero, que lo ganaba 1-0 con bailecito incluido. El gol de González, que está pagando con goles, ¿tanto lo esperaban? Bueno, aquí está González. Para ahí poner... está el por qué tanto lo esperaban, mirá. Exactamente, marcando el 1-0 para Federación, que le ganaba nada más ni nada menos que a Independiente. Atención, Rosales, Sosa, por arriba del travesaño. El cabezazo de Sosa, solo estaba Sosa, fíjense. Centro y solo Sosa la tira por arriba del travesaño. Martínez. Ahí está Martínez, pelota a la derecha. Va a venir para González, viene González, sí señor. Gol del Ranero, gol de Federación. Que de esta manera se ponía 2-0 arriba en el marcador. Lo festejaba la mitad de los criquinchos. Porque Federación se ponía 2-0 arriba en el marcador sobre Independiente. Y sueña con la clasificación. Ahí vemos otra vez la definición de González. Y por último, este centro, el cabezazo fue lo último de Independiente. Ganó Federación, que viene levantada. El clásico le vino muy bien y le ganó nada más ni nada menos que Independiente. En Arteaga se enfrentaban los dos últimos de la tabla de posiciones. Estamos hablando de Alianza, que recibió al conjunto de Cañada de Lucre, a Carlos XII, que en el arranque va a ser mejor para el conjunto dirigido por Daniel Renzi en este partido. Aquí Asensio va a buscar a Giuliani. Leo lo abría hacia la derecha para Asensio. Pancho por derecha. Centro y gol. Y cae D'Amelio en el área. Ferreira que no cobra nada. El remate de media distancia pedía en penal. Bueno, la duda que ocurría.
En el primer avance para el conjunto de Alianza va a ocurrir esto. Va a jugar la individual, van a abrir hacia la derecha, es centro y es definición de Fernando Mensa para poner Alianza 1-0. Sabemos que le cuesta reponerse a veces al conjunto de Cañada de Lucle tras el primer gol y aquí le va a costar y mucho. Mensa le daba la victoria parcial al conjunto local. Grech, Aloisio, esta es clásica de Carlos Se siempre gana. Salida del fondo, Tribó, D'Amelio, Asensio, van a buscar otra vez a D'Amelio que mete este remate y una buena tapada del arquero. Clara, la hace bien aquí el Eli D'Amelio, la media vuelta con potencia, remate y el uno le decía que no al primero del conjunto de Carlos XII. Salida de fondo Matías Chebrando, va a recuperar el conjunto de Alianza, recordando que aquí hasta aquí está en la última posición de la tabla de posiciones y una buena jugada aquí de Iraola, que va a descargar, va a ir a buscar, Iraola lo va a enfrentar a Chebrando y lo va a dejar en el camino para colocar el 2-0 para Alianza, este equipo que ya estaba sin chances después de estar entre los 8, pero que quería acomodarse para la segunda rueda y que de esta manera lo estaba haciendo. Estaba ganando a quien era penúltimo y lo pasaba en la tabla de posiciones. O sea, ¿para qué va a tener el conjunto de Alianza ya en la segunda etapa? Para que llegue esta gran jugada individual por la derecha. No va a cortar nadie. Va a llegar el centro hacia atrás. ¿Y quién va a aparecer? Matías Noceli para empujarle el tanque. Siempre presente ahí en el área chica para poner el 3-0 y sentenciar, sigue, que ya estaba complicado el panorama para el equipo de Renzi después de este 3-0 en el arranque de la segunda etapa, seguramente lo va a hacer. Una pelota parada, Iraola, cerquita de arco defendido por Chebrando, más del conjunto de Alianza, pelota parada, el rebote, el remate, ¿de quién? De Méndez, que pone el 4-0 definitivo. Y ya tarde complicada para el conjunto de Cañada de Lucle por la diferencia de goles y porque le costó realmente la segunda etapa. Y el conjunto de Alianza que sigue buscando y se siguió Florial brillando, ¿no? El conjunto de Alianza aquí a un toque aprovechando los espacios, buscando nuevamente el quinto. Fue victoria del conjunto de Alianza tras el partido finalmente. Daniel Renzi, por decisión propia, ha dejado de ser el técnico del conjunto de Carlos XII en el día de hoy. Justamente Camilosi, quien ha sido técnico anteriormente y quien es el presidente del club, se ha hecho cargo de la práctica, probando y viendo qué es lo que puede llegar a ocurrir con el futuro, quién se hará cargo del plantel de Carlos XII. Claro, va a estar con Lombardelli, que es el profe, con el Cheque Santa María Nova, que es el ayudante de campo de Daniel. Bueno, por ahora encaran esta semana. Atención con la Liga Intermedial de Fútbol, le agradezco al Bocha que nos manda esta información. Copa Santa Fe, el domingo, Arteaga 9 de julio, 6:30 p.m, gran partido por la Copa Santa Fe. Mañana van a adelantar su partido, Arteaga Deportivo y 9 de julio Alianza. ¿Estamos? La fecha 13 se va a jugar el 21 de mayo. ¿Estamos? Ahí está entonces toda la Liga Internacional de Fútbol. ¿Cómo sigue con esta Copa Santa Fe en el medio? Que lo tendrá a 9 de julio y Arteaga jugando esta Copa. La Liga Deportiva del Sur lo tiene a San Martín, que va a estar jugando con blanco y negro. Es decir, la 13 el 21 de mayo, o sea, el 14 de mayo una nueva abrió fecha. Exactamente, porque se juega la vuelta. Bien. Ahí está. Muy bien, ahora sí, Sofi, las placas. Sí, vamos a compartir los resultados de todos los equipos que conforman la Liga Interprovincial y ahí están, Deportivo 1, Godecán 0, Arteaga le ganó 3-1 a Cafratense, Chanerense 1, Huracán 1, Federación le ganó 2-0 a Independiente, Alianza goleó a Carlos XII por 4-0 y Centenario 9 de julio igualaron 3-3 y quedó libre Belgrano en la fecha número 11. Atención, vamos a compartir la tabla de posiciones. Centenario y Arteaga, los dos que están arriba están clasificados a los cuartos de final, con 18 Independiente, 17 Deportivo, 16 9 de julio Cafratense y Huracán, 13 para Chanerense Belgrano, 12 para Federación, 8 para Godecán, 6 para Alianza y 4 cierra Carlos XII. Próxima fecha, ¿quiénes se enfrentan? Lo compartimos aquí en nuestro programa en el día después. Vamos a ver si tenemos la fecha número 12 de la Liga Interprovincial. ¿La tenemos? ¿No? Bueno, después la compartimos. Muy bien, después vamos a compartir la fecha de la Liga Interprovincial. La aprovechamos para hacer la pausa. Después de ella empezamos a compartir toda la Liga Deportiva del Sur. Le vamos a contar qué va a pasar con la Liga Interprovincial, que tiene partidos mañana, pero los que restan van a estar jugando el día domingo. We'll be right back.
15 y 18 años, participá con tus amigos de Santa Fe Juega. Encuentros deportivos y culturales, escolares y barriales. Inscribite en www.santafe.gov.ar. ¡Santa Fe Juega! Santa Fe, un gobierno presente. Con libertad. Con sonrisas. Con ganas. Con pasión. Con amigos. Con asados. Con familias. Con mates. Con juegos. Con fuerza. Con delicadeza. Con diversión. Con ternura y con pileta. Con una gran pileta. Villa Deportiva del Club Atlético Argentino de Firmat. Un espacio de 33 hectáreas para tus buenos momentos. Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado. Migliaza Maquinarias SRL, concesionario oficial en Firmat y Zona, Ruta 33 y Kennedy, teléfono 03465-428005, 421-511, www.migliazamaquinarias.com. Que del día después nos vamos a meter en la Liga Casilense, en realidad con un compacto, con unos goles que Sofi le va a mostrar lo que pasó en la localidad de Zavalle. Por supuesto, porque allí jugaron Unidos y Atlético Chavás, un lindo partido también para compartir. Y así comenzamos a compartirlo. Medina, Forconi, que desviaba a Giuliani, que iba con la cabeza y casi la pierde en este enfrentamiento. Y va a tirar el centro Montechiari, que pierde el balón y el remate de Morelo, que pone el 1-0. Cuando iban 2 minutos y medio, es decir que abría el marcador, abría el partido y ponía el 1-0 a favor de Atlético Chavás. Morelo, que tocó la pelota junto al palo izquierdo. Seguimos, la pelota larga que iba a llegar a las manos de Giuliani y la tradicional nuevamente gambeta al arquero, un remate y aparecía el segundo gol para Atlético Chavás, aprovechando por supuesto Giuliani el error del defensor entonces de Unidos, y de esa manera ponía el 2-0 y por supuesto el arquero Montechiari, que no podía hacer nada. Vamos a compartir ahora un tiro libre que lo va a hacer Medina, que le va a dar el pase a Basso, y Basso, que recién ingresaba a jugar en el partido y ponía el 3-0 para Atlético Chavás. Un partido que parecía que estaba definido, parecía que no iba a haber más goles, pero Unido iba a sorprender, ¿eh? Ahí lo vemos, por supuesto, el festejo de Basso. Y aquí atacaba Unidos. Vargas, que le iba a dar el pase a Mesa. Y Mesa dice otra vez, Vargas, toma a ver. Y por arriba ponía el 1-3, ¿eh? Para Unidos. Y como veíamos, lo tocaba al medio. Le iba a dar el pase a Mesa, a Jonathan Mesa. Mesa, que se arrepentía, le dice, mejor te queda vos. Y por supuesto Vargas, que aprovechaba para poner el gol a favor de Unidos. Y aquí el último, la última jugada, el lateral, Giuliani nuevamente, y Medina, que convertía el 4-1 cuando iban 30 minutos y medio del partido, y Medina que conseguía entonces el 4-1. Nuevamente la repetición, esta jugada que salía de un lateral y Giuliani que aprovechaba para darle el pase a Medina y para que corone la tarde en un 4-1. Vamos a compartir ahora cómo quedaron los equipos, cuáles fueron los resultados de la Liga Casilense, fecha número 9. Atlético Pujato 12, 9 de julio 1, Defensores Unidos 1, Atlético Chavás 4, Casilda Club le ganó 2-0 a Aprendices, Huracán 0, Unión Deportiva 0, y Belgrano cayó ante Alumni por 3-1, quedó libre Unión Casildense. Compartimos la tabla de posiciones, cómo están los equipos de esta liga. Atlético Pujato
Fosfato con 22, 19 para 9 de julio, 15, Unión Casildense y Atlético Chavás, 13 para Aprendices, 11 para Unión Deportiva, 10 para Alumni y Casilda Club, 9 para Defensores Unidos y 2 para Belgrano y Huracán. Así está la tabla de posiciones. Compartimos la próxima fecha. Alumni mañana. Muy bien. Alumni recibe Huracán, Unión Deportiva Aprendices, Casilda a Defensores Unidos, Atlético Chavás a Atlético Pujato, 9 de julio a Unión Casildense y quedará libre Belgrano. La décima fecha, que como lo dijo Wences, se jugará mañana. Muy bien, nosotros vamos a pasar a la Liga Deportiva del Sur porque Hernán les va a empezar a contar muchos de los compactos que tenemos en el día de hoy. Y no vamos a meter lo que ocurría en Peirano, el conjunto local recibió a Olimpia, es un clásico zonal, se vive como tal, Olimpia llegaba peleando la cuarta ubicación, el conjunto local de Rivadavia que estaba cerquita, necesitaba sumar a tres para acomodarse, el recibimiento de la visita, le decíamos, ¿no? Es un clásico zonal, están cerquita y se vivía como tal. Aquí en cancha el conjunto de Rivadavia, dos equipos que están luchando ahí arriba, pero por ahora fuera de los cuatro que clasifican. Arranque de partido para el conjunto local con Morán. Va a hacer la individual. ¿Qué va a hacer? Va a enganchar nuevamente. Va a volver a enganchar. Abre a la izquierda para Peralta y Mancuso se queda con el balón. Primera intervención de Mancuso que va a tener un gran partido. Clara la que pierde aquí el conjunto local. Peralta habilitado y Mancuso achicaba para quedarse con el mano a mano en la primera del partido. Otra vez, Morán, abre a la izquierda, este Cuellar, la individual, la va a picar para Peralta, la van a bajar aquí a Peralta y atento Galegani para achicar. Todo el local que sigue buscando, Morán gana el mano a mano en la definición y Mancuso nuevamente hacia arriba. Gran partido de Morán, el número 7, que después se le va a complicar, ¿no? Estamos hablando de Nicolás, el volante, que la picaba aquí por arriba. La primera para la visita. Barchetto va a ganar. Le va a ganar a su marcador, a Nicolás Morán. ¿Qué va a hacer? Centro y gol. Sí, centro. ¿Y quién aparece por atrás? El tanque, el goleador, Leonel Cubré, para empujarla donde tenía que estar, en el área chica y solo. Un clásico de Tornal, ¿no? Sí, sí, es un clásico. Y fíjate la gente que había atrás del arco de la gente de Olimpia y cómo lo gritaban. Ganaba el equipo de Novacio 1-0. Ya en la segunda etapa, Nicolás Morán para Luciano Morán. Remate afuera. Equipo de los Messi. Va a seguir diciendo Morán. Este es Nicolás. La van a abrir aquí a la izquierda. Va a venir el remate y sí, llega a la apertura del marcador. El Messi Morán, este es Nicolás. Que lo festejaba el número 11 de gran esta manera. Gran saludo para la gente de Peirano que nos manda estas excelentes imágenes, Hernán, ¿eh? Siempre, y lo están viviendo de esta manera, llegaban al empate en el arranque de su etapa, en un partido que lo tenía como dominador y lo aprovechaban. Pero, y mientras Nico seguía festejando, el partido, Venecia, Morán, sigue la jugada ahí, Calcaterra, se va a ver de la mejor manera, dice, venga para acá. Yo por lo que veo no pasó nada, Hernán. Realmente no podemos ver en la imagen, tratamos de consultar con quien estaba en la cancha. Cuesta entender. A ver, mira, mucho no podemos hablar porque realmente la si imagen es esa pierna ve abajo, no es nada, Bueno. Continúa de la jugada. Más para el conjunto de Rivadavia que buscaba allá con Rodríguez en cancha y no podía buscarla. En tiro libre de Morán, Rodríguez por atrás y llega de pero cabeza. El segundo, fíjate vos cómo lo grita Fabricio Rodríguez. Se va a abrazarlo con toda la gente. Para vos, para todos. Y para vos se festeja de esa manera. Centro, pasado y por atrás, solo, solito, la bajó. Nada para hacer para Mancuso. Y se va a complicar el partido para Olimpia. ¿Por qué? Porque en el arranque de la jugada, a la derecha, no se ve bien. Pero Calcaterra dice, Marquito, usted se va a ir con roja directa. Expulsado uno de los delanteros del conjunto de Olimpia. Y a ver si lo liquida en esta. Arévalo, abre la derecha para Silva Viera. Mancuso dice que no. Y atención, porque va a tener muchísimas. Peirano para liquidarlo. Esta de Silva Viera que estaba en cancha era clara. Una para Olimpia que prueba en media distancia y Pujol. Acá estoy yo. Tras el remate de media distancia el arquero local que aparecía. Van a expulsar del banco suplente del conjunto local de Rivadavia. Dos personas de Calcaterra que, por lo que nos dicen, uno era el médico, otro colaborador presente y sentado en el banco suplente, en el cual no podían estar. Se iba a complicar un poquito. Finalmente, el hombre de lentes es justamente el médico, me dice. Ah, el médico. Lo echó el médico, ¿no? Pero el médico tiene que estar dentro de la cancha.
es lo que nos dicen, ¿eh? Uno cree que si está con... si es el médico. Si es el médico y firmó una planilla, tendría que estar ahí, bueno. Pero no, no puede echar. No, salvo que haya hecho algo. Pero no sabemos, vamos a decirlo, ¿no? Bueno. Arévalo, Mancuso, no lo liquidaba arriba Davia. Mancuso sostenía a Olimpia y había tiempo. ¿Por qué? Porque lo empezaba a buscar Olimpia. Se picaba el partido y si estaba picado pasaba esto. El choque entre Leonari y Venecia. ¿Qué hace Leonari? Recia que lo empuja Leonari, cae. No, sigue empujando Recia, ¿qué te pasa? Hace la banca. Recia, el apellido, ¿no? Y Recia se va, recuerda, ¿no? Bueno, el delantero que se va expulsado. El Leonari que está en el piso. Parecía que era negocio para Rivadavia, pero Calcaterra que anotaba, esperaba. Cuando te levantes, y sí, roja también para Leonari, que ganaba a Rivadavia y lo deja. Increíblemente, pero que se todo se va. Bueno, mirá, este es el Leonari. Hay un escupe, ¿eh? Innecesario, bueno, Recia a veces es un juvenil y a veces puede reaccionar así, no es justificado, ¿no? Pero lo grandote que es Recia, ¿no? Bueno, no está como para... No está para pelearlo, para encararlo. Y después... Bueno, y aquí algo, el de Venecia Olimpia, que le dice algo, claro, de Nari, algo le dice, bueno, dale. Tomá. Bueno, ¿y qué va a pasar? El tiro de Flores, Torregrosa, que quiere rechazar y gol de Olimpia en la última del partido. Habían lesionado más de 5 minutos, un minuto más había dado Calcaterra. Y lo aprovecha Olimpia. Y mira, esta imagen es tremenda. La realmente cuesta entender un experimentado como Carlos Venecia. Sí, aparte de la gente. Este gesto. Increíble, increíble. Sobre todo por la experiencia que tiene, que tendría que ser, y uno cree, porque lo conoce, el más frío en estas situaciones. Los goles se festejan de esta manera. Pero en contra, el gesto, Hernán, es en contra. Torregrosa, mirá. Increíble. Le rebota, le rebota y increíble. Lo deja mal parado el arquero. Esta es la imagen que no queríamos ver y que decíamos. Apelamos a la experiencia, seguramente en algún momento la revertirá. Final del partido, fue empate, polémico el mismo. Empataron en Peirano, el local, Rivadavia y Olimpia 2-2. Y por ahora, los dos afuera de los cuatro, pero ahí nomás. Nos vamos a Mugueta para ver el Eduardo Hertz que recibía a Carreras. Aquí está justamente el equipo de Mugueta, vestido de Hertz de Villa Mugueta, por supuesto, que recibía a Carreras con la camiseta alternativa. Esta camiseta blanca que está buena, ¿eh? Atención, la primera chance va a ser para Liberty. Lo puede salir por arriba del travesaño. Pero atención, ¿qué pasa aquí, muchachos? A ver, Bassiani. ¡Epa! ¿Es penal? Pico arriba, sí. Muy bien. El árbitro cobra penal de Marco Pellegrini. A ver, vamos a verlo otra vez. Marco dice, ¿a mí me estás cobrando? Y sí, le dice el árbitro. Protestan todos, Olmos. Bueno, también a ver, la pelota ya era del arquero, ¿eh? Innecesario lo de Marco. Sí. ¿Eh? Porque la pelota era del arquero, fíjense. ¿Eh? Iba a llegar el arquero. Y llega muy rápido el delantero. Y hay penal. Muy bien. ¿Quién va a ir? El Kena. Vas a abrir que lo cambia por gol, sí señor. Pone las cosas 1-0. Ahí está, este tremendo jugador que tiene Eduardo Hertz de Villa Mugueta para poner las cosas 1-0 para el Eduardo, que lo ganaba 1-0 con el gol del Kena. Y que necesitaba la victoria. Sí señorita, usted lo dijo muy bien. Para tratar de tener chance de clasificar. Bueno, más de el equipo local con el Lobito Romero. La pelota en las manos del arquero Barori. Atención, porque va a aparecer Ciani. Este Ciani va a encarar al arquero. Tiene el gol Ciani, pero Barori evitaba el segundo. Otra vez, tenemos el remate y termina tapando bien el arquero. Atención, sale Pellegrini. Largo pelotazo. La pelota le va a caer al Pipi Udazi. Va el Pipi, él definió, remata. Y muy buena respuesta de Sebasti Monti. Para mandar la pelota al córner. Buen remate del Pipi. Fíjate, le pica antes. Y después saca el manotazo a Simotti para mandarla al córner. Pero, atención. Budazzi con el tiro libre. Un rechazo. Otro más. Y ahí va a arrancar Ciani. Fíjense, atrás de la mitad de la cancha. Nadie va a poder con él. Nadie le va a hacer falta. Y Ciani va a encarar. Va a rematar. Y va a poner las cosas 2-0. Una carrera de más de 50 metros. Nadie cortó con falta y Ciani ponía las cosas 2-0 para Eduardo Hertz de Villa Mugueta. Vemos otra vez, fíjense cómo nadie pudo con Ciani y las cosas 2-0 para el Eduardo Hertz de Villa Mugueta. Cámaras de Fede, a quien le mandamos un gran abrazo. Gran abrazo para él, que está cada vez que el Eduardo juega de local. Va a haber una para Carreras.
en el final de los primeros 45 minutos. ¿Por qué? Porque va a venir el ataque de carreras por el sector izquierdo, va a venir el centro desde ese lado y va a aparecer ahí Gentile por arriba del travesaño, solo la y corta y la pelota se fue afuera. Se terminaron los primeros 45 minutos. Sablik con el remate, pelota rebota en uno de carreras, se va al córner. Otra vez, James va a meter aquí, James mete esta pelota para que venga Ciani, va Ciani, encara Ciani, muy bien, para que aparezca el Kena y ponga el 3-0 y liquide el partido de esta manera, el capitán del equipo poniendo las cosas 3-0. Atención con estos tres jugadores, James, el Kena, Ciani, Monti, Lobito Romero. Jugadores muy interesantes de mitad de cancha para adelante. Gol número 13, Sablik, que llega al tope, arriba. Y se empieza a acomodar atrás, como hizo este partido que no sufrió goles. Eduardo Hertz en ataque siempre algo propone. Fíjense, James, tapa Valori, va a tener algunas carreras. Este es un tiro libre de Olmos que no puede así Monti y después en la línea se termina salvando el local. Otra vez, tiro libre de Pablo Olmos, la pelota desviada. A ver, varias chances para Olmos. Esta también va a ser para Pablo. Ahí está Olmos, pone para Rabagnan, insiste. Va la visita buscando el gol, pero Asimonti controla muy bien. Otra vez, Olmos con el tiro libre y Asimonti le la manda el córner, el esbombal. Ahí estaba el remate de Pablo y Asimonti que la manda al córner. Centro, Pérez, Asimonti sin inconvenientes. El arquero del fútbol, Playa, el tiro libre que se va cerquita. Atención, va a tener una clarita James, que va a ser esta, porque Olmos se va a equivocar, se la va a dar a James equivocadamente. No, no es James, este era Pier Sigilli y tapaba bien el arquero. Una más, muy buena respuesta de Asimonti y después la pelota en el palo. Vamos a ver otra vez, este era un blooper, fíjense. Pega en el de Mugueta, saca Asimonti y después el remate que termina pegando en el palo. Se salvaba Hertz del descuento de carreras. Una más en el final. Esta es una muy buena jugada colectiva de Hertz de Villa Mugueta. Todo a un toque, pero no va a poder ser la definición porque va a terminar tapando bien Valori. Ahí estaba tapando el arquero y se iba el peligro. Una más para carreras a través de la pelota parada. Centro, cabezazo a las manos de Asimonti. Lo último para Hertz de Villa Mugueta, ya con mucha gente en ataque, ya carreras defendiendo lo que podía ser el cuarto gol. Una buena respuesta de Valori. Se terminó el partido, señores, con la victoria de Eduardo Hertz de Villa Mugueta, que sueña todavía 3-0 sobre carreras. En la Villa Deportiva, Argentino recibía a Sporting, el conjunto de Fitín Casadei, que llegaba invicto, que venía de empatar justamente y de perder la punta en cancha blanco y negro. Con el retorno de Orellano, la continuidad nuevamente Di Pietro en el 11 inicial. Y aquí está Sporting, el conjunto de Vigán, que venía de ganarle a los Andes de Alcorta. Es la primera victoria de su técnico Martín en la cancha de Argentino, que estaba en buenas condiciones, pero que en algún momento de la semana se temió que pueda estar en las mejores condiciones para el partido por la cantidad de agua que había en la cancha principal de la Villa Deportiva. Arranque de partido que tenía el conjunto de, primero, del conjunto de Vigán. Esta es Fernández, va a probar a media distancia hacia afuera. Ojito, el centro, y sí, va a tener la posibilidad del conjunto de Sporting. Aquí está, esta es para Argentino. Mientras continúa el mismo del partido, más situaciones. ¿Cuántas fechas le quedan a Ojeda? Dos fechas. Es decir, cumple en el clásico, no jugaría, después vuelve. Ahí vuelve la situación para el conjunto de Sporting. Olivieri, pasado. Está un poquito mejor el conjunto de Vigán en el arranque del partido. Empieza a aparecer Argentina aquí con Di Pietro, el pájaro que va a buscar individual para un lado. Va bien el centro, no, remate a las manos de José Degano. Gianpaoli que empieza a aparecer por izquierda, le va a ganar aquí en la individual. Enganche, centro para Luis, y gol, centro y gol, centro y gol. Pique y no la podía meter Pereira de la mejor manera.
Sí, estaba bien parado de Gano. La primer clara que tiene el equipo de Casadei. Centro. No es bueno el cierre de la defensa. Es malo decirlo. Y Pereira a las manos del arquero. Decíamos Orellano, esta es la baja. Gianpaoli abre la derecha para Pereira. ¿Qué va a hacer Santiago? Remate, no, centro y después el cierre de Vega. Se agrandaba Argentino, que buscaba Castelar. De buen partido, gana, recupera, quiere probar, no puede. ¿A quién le queda? A Luis Fique, que prueba. A las manos de Gano. Le pega de todos lados Orellano. Gianpaoli buscaba Argentino, no podía entrar. Y otra vez el arquero se queda con la pelota. Orellano gira. Abre a la izquierda aquí para Pereira. Gianpaoli para Giuliani. El remate del de Chavaza afuera. Era buena esta. No podía conectarla de buena manera. El delantero. Ex Atlético Chavaz. Hacia afuera. Casadei. Que daba indicaciones. Por allá. Anda por allá. Martín más tranquilo. El empate. Por ahora en cero. Ya en la segunda etapa. Pelota parada. Ferrari, atención a esta jugada. Ferrari que va a recuperarse, va a buscarla y la jugada va a continuar. La van a recuperar. Oliveri, Orellano y la falta atrás. Ahora sí. Que así Caro Aguirre la cobra. Ahí en cartón amarillo. Ahora vamos a ver esta falta. A ver, Ferrari que va a rematar. Ferrari es el número 6. Se recupera y después viene de atrás. Se lo lleva puesto todo. Sin intención, pero se lo lleva puesto. Caro Aguirre estaba de frente y no termina cobrando nada. Y allá también. Y allá la falta. La pelota para quién va ahí. Gianpaoli. Por arriba el travesaño de Degano. Buscaba Argentino, pero no podía entrar. Torres. Corta Castelar. Decíamos que había tenido un buen partido. Se va Nico. Abre de izquierda aquí para el Talo. El Talo que engancha. El remate. Degano se queda con el balón. El gol se le negaba a Argentino. Más para el cuadro que insistía. Castelar. Ha encontrado su lugar en la cancha, Castelar. Sí, sí. Va, es su puesto. Exacto. Aguirre. Gianpaoli que engancha, vuelve a enganchar, el remate a las manos de Degano, parecía que el partido iba en cero. Lo van a buscar aquí a Ocampo por derecha, volante que va a tener la individual, centro, Galetti que no puede y por atrás Valdivia que no podía. Tagliapietra que ya estaba en cancha, Giuliani va a enganchar. Centro, no, ahí está, el centro, el rechazo, le va a quedar aquí a Castelar, el remate, qué cerquita que pasó, se gritó gol en esta, y seguía insistiendo de contra, la tenía el conjunto de Sporting, con lo que podía, porque quería contar el cero, viene aquí Galetti, se animaba, ya estaba Zavalla, que buscaba la individual, el grandote, lo termina cortando Castelar al límite, la falta de Castelar, pero es afuera, sí, sí, es afuera. Termina poniendo el cuerpo, haciéndole la falta. Y atención, lateral de Aguirre, que ya la conocemos. No puede Ferrari. Y parecía que el partido se iba en 39. Galetti. Nadie que la puede buscar. La van a recuperar aquí. Es Aguirre. ¿Para quién? Para Orellano, la lleva a cabeza. Queda mano a mano, lo deja el camino. Centro y gol. Sí, sí. Gol de Argentino. Lo grita Orellano en minuto 40. El Bife dice, es gol mío, señores. Vamos a verla nuevamente. ¿Fue gol de él? Gol número 12, dice la planilla. Vamos a verlo después, que viene el informe del árbitro. Hasta aquí, gol del Bife. Ganaba Argentino en minuto 39 de la segunda etapa. ¿Cuánto que le costó abrir el marcador? Ese movimiento de cabeza ahí, ese. Saca la coloca todo, exactamente. Y no tenía ángulo, fíjate vos. Abre por afuera, define, palo Perucci. Gol en contra, ¿no? Gol en contra, sí. Gol en contra, pero el Bife obviamente lo grita. Se lo van a dar a él, Sirve para... Y bueno, dice, ahora juguemos, dice Casadei. Sirve para sumar de a tres y esperar qué pasaba. Confirmate en Alcorta para ver si podía achicar esa diferencia. Si podía llegar a la punta. Orellano que buscaba el segundo de la individual. Orellano por arriba del travesaño. De mitad de cancha adelante Orellano. Marca la diferencia cuando la tiene. Final, dice Caro Aguirre. Ganó Argentino. Sigue manteniendo el invicto y sigue tras los pasos justamente del conjunto de Firmat, que va a ser justamente el próximo rival de Argentino cuando sea local dentro de 15 días. Bueno, consiguió la clasificación, era esperada la de Argentino. Ya cuando arrancó el torneo sabíamos que Firmat Argentino iban a clasificar y finalmente lo logró. Lo logró. Antes de ir al otro compacto, si podemos mostrar una fotito que tenemos ahí en Facebook, bueno. Que nos han mandado unos amigos. Ahí está, muy bien. Todos amigos de Chañar. ¿Usted ve a un jugador tremendo ahí? ¿Lo ve? Sí. Ahí ¿Lo ve? ¿Quién es? Jorge.
No, es el Rey David. Es David. Ahí está, Bufanti, el Rey David. Fasu, Fabri, Chochi, Emanu Garma. Le mandamos un gran saludo a todos. Están desde Chañar, seguramente comiendo un tremendo asado. Mirando el programa, le mandamos un gran saludo. Recordemos que David Bufanti está jugando en Lambert. Así que le mandamos un gran saludo a David. Lo extrañamos aquí. El año pasado teníamos casi todos los lunes algún cosito del Rey David. Así que bueno, le mandamos un gran saludo a él, a Manuel y a toda la banda. Ahora sí seguimos con más, Sofi. Bueno, después de con esas ganas de comer un rico asado como estaban comiendo, vamos a compartir lo que ocurrió el día domingo. Estoy perdida ya con San Martín y Sportivo Bombal. Y así comenzaba Reinaudo, Balaco que no podía y De Pascual que le daba la pelota a Berna. Acá un tiro libre, un izquierdazo espectacular de Quadrini, pero una gran actuación también de Maidana. Seguimos, Aranda tiraba el centro, Siboto, Casanova y Balaco que remataba el arco y pegaba en el palo. Increíble el gol que se perdía el capitán del Sportivo Bombal. Querían abrir el marcador, otro equipo que buscaba los tres puntos. Mauro Maidana le da el pase a Priori y atención, porque Vidal dijo que González fue con una plancha directa y que eso era significado de una roja directa. Ahí está. No se alcanza a ver bien. No, porque justo estaba... Es duda la sanción. Tres fechas. Llegó el boletín. Tres fechas. Muy bien, gracias. ¿Usted estaba ahí arriba? Sí, señor. ¿Qué le pareció? Y sí. Está bien. Fue fuerte. Minuto 32, el Sportivo Bombal se quedaba con un jugador menos. Y aquí veíamos una nueva jugada. Un tiro libre. Buena actuación de Maidana, por supuesto. Bordón, que lo ejecutaba. Una buena definición, pero aparecía Maidana para volar y quedarse con el balón. Seguimos, Lavina, que iba a regalar la pelota. Bordón y arriba del travesaño. Ahí está, lo vemos a Bordón, que podríamos decir que fue una de las figuras del Sportivo Bombal, sí, ya que fue el goleador del encuentro. Cuadrini. Puras sanciones, Hernán, ¿eh? Sí, sí, vamos a repasar. Siga, siga, perdón. Iba en contra de la línea, Bonifaci, Bordón y Maidana, que despejaba el arco de San Martín. Después me cuenta, porque hay mucho para compartir después de lo que ocurrió en la fecha número 11 de la Liga Deportiva del Sur. Siboto, Siboto, que iba a amagar, que iba a jugar, y Reinaudo, que le cometía el penal. Vidal dijo, hay penal aquí, no hay nada que discutir, no hay nada que decir, y ahí lo vemos, ¿eh? Ahí lo sí, vemos. Sí, sí, sí. Muy bien, estaba dentro del área penal. Y cae Siboto de esa manera. Engancha. Y ves al delantero. Muy bien. ¿Quién iba? Bordón, para poner el 1-0 en el minuto 41. Ya se cerraba el primer tiempo. El Sportivo Bombal estaba jugando con justamente un jugador menos y el equipo lograba abrir el marcador. Cuando parecía que estaba todo definido, aparecía Pallero, Reinaudo, Priori y la pelota que iba a dar en Matiusi dentro del área, pero en la mano. Y aquí está el reclamo de la gente del Sportivo Bombal. Vidal dice, sí, hay mano. Le pegan la mano. Después de este rebote, le pegan la mano y yo digo que era el minuto 44, 44 y medio. Se alcanza a ver bien, Bueno. ¿Qué le pareció a usted en la cancha? Y no, yo estoy igual que usted, Ahí está, dice que había un penal y Pallero que lo cambiaba por gol. En el minuto 45, así se cerraba el primer tiempo, igualando los equipos 1-1. Segundo gol consecutivo de Pallero, le había marcado a Filmata aquí de cabeza. Muy bien, así se cerraba el primer tiempo, se iban al vestuario empatando, Sportivo con un jugador menos. Y allí así llegaba una jugada de Quadrini, pasaba muy cerca, un lindo zapatazo como siempre. Pero no lograba hacer nada. Bonifaci, que le daba el pase a Bordón, y Bordón, acostumbrado a estos tiros, pero esta vez daba el resultado y ponía el 2-0. No se movió Maidana, no podía... Me parece que la pelota rebota y me parece que lo termina descolocando. Fíjate que rebota en... Ahí ves, se levanta. Muy bien, ahí está. Y por supuesto aprovechó la oportunidad Bordón para poner el 2-1. Quadrini, que iba a buscar, por supuesto, a Bonifaci. Bonifaci para Huanca. Huanca que pateaba y remataba el arco. Y pasaba muy, pero muy cerca. Muy linda cerca, fue. Muy cerca. Sos. Hubiese sido un golón si esa pelota ingresaba. Seguimos. Farías para Reinaudo. Y Reinaudo que pateaba y se salvaba el Sportivo Bombal. Seguimos. Acosta. Acosta para Bordón. Bordón que remataba después de enfrentarse a toda la defensa de San Martín. Y Maidana, que se quedaba con el balón. Tarandetti para García, Di Marco y Ceballo, que cometía un nuevo penal.
A ver, vamos a verlo de nuevo. Ahí está. Sí, lo toca abajo. Sí. Mientras tanto, te cuento que Ceballos se ganó una amarilla. Muy bien. Después sí. de. ¿Quién va a patear el penal? Lo va a patear Acosta. ¿Estaba Bordón? No, ya no estaba. Lo cambiaba por gol Acosta y ponía el 3-1, eligiendo el palo izquierdo. Y de esta manera el Sportivo Bombal conseguía la victoria. Un dato interesante, Sportivo Bombal viene ganando de visitante. Es decir, que todas las veces que perdió de local. Mirá el vos. Sportivo Bombal. Así que es un dato interesante para compartir. Y después te cuento cuántos goles tuvo la Liga Deportiva del Sur. Muy bien, ya nos va a contar Sofi todos esos datitos. Nos queda un compacto. Pero antes, Hernán, quiero que me digas... Porque hay una sanción durísima, ¿eh? Sí, veíamos lo que fue el partido entre Rivadavia y Olimpia. Bueno, vimos las expulsiones. La sanción para Morán, el volante delantero que tiene Rivadavia, 3 fechas. La sanción para el delantero de justamente que viene de Olimpia, que es el Rubio, quien empuja a Recia, 3 fechas. Y el expulsado de Rivadavia en esa jugada, que es quien termina arriba el jugador, que en un momento escupe. Bueno, Torre Grosa, 7 fechas. La sanción para el volante, un referente tiene Rivadavia. Dura sanción, pero bueno, veíamos las imágenes. Sí, es una lástima para Rivadavia porque es en el momento en el cual está levantando, en el cual ya estamos viendo que el equipo está para pelear la clasificación, para ser un equipo muy interesante, pero sufre este tema de las expulsiones ahora 7 fechas. Es una exageración. Sí, bueno, y veíamos la imagen del médico que se iba a la cancha. Bueno, en el informe de Calcaterra lo amplía y pide ampliación de la gente de Rivadavia porque este médico no está habilitado para estar presente en las canchas de la liga. Evidentemente algún inconveniente ha tenido en otro partido. Muy bien, Hernán. El último compacto, fuiste al Corta, viste a Firmat. Vamos a verlo. Vamos a ver lo que ocurría en cancha de los Andes de Alcorta. ¿Quiere ver a Ceval? Ah, voy a ver a Ceval primero. ¿Eh? Voy a ver a Ceval. Bueno, está peleando por ahí. Le cuento. Ya vamos a ir al Corta. Primero pasamos para Ceval. Atención. Bueno, vamos entonces a Ceval. Vamos a ver la primera chance para el lobo de Ceval, para el equipo de ese señor de Saldari. Va a pelear la Escobar. Pelota para Campos. Va Campos por la derecha. El remate y la pelota que se va desviada. Una más. Centro y Pascualini, se le escapa a Pascualini. ¿Qué hace Pascualini? Atención, el remate y la pelota que termina rebotando en el defensor del Atlético Paz. Atención, Roldán, Kamizaska, otra vez para Roldán. Va Roldán que amaga para Escobar, el remate y el gol de Atlético Aceval, señores. Con algo de ayudita, con algo de suerte, Escobar ponía... El gol para el Lobo, que le ganaba el Paceño. Fíjense, en alguna época jugaron una finalísima estos dos equipos. Atención, porque va a haber una más. Con Kamizaska, con Cabrera y con Pascualini, que evitaba el segundo gol del Lobo y el final de los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo se hubiera expulsado Velázquez, se toma muy lejos desde aquí. Fue segundo cartón amarillo. Una fecha. Se fue expulsado Velázquez y eran 2 tarjetas amarillas, bien. Así que se fue expulsado. Atención, centro, a nadie. Una vez más ahora atacando el Lobo con Roldán. Sigue Roldán por la derecha, gana con potencia. Un enganche más de Roldán. Mete centro y el cierre de Caminos. Remate de Cabrera después de que terminen rechazando a medias. La pelota le va a quedar a Cabrera, remata y la pelota se va desviado. Escobar, sonamos muchos a Escobar, ¿eh? Campos por la izquierda. Sigue Campos, el remate y Pascualini con los pies terminaba evitando el arquero. Ahora sí, Roldán, pelota para Cabrera, engancha a Cabrera, remata por arriba del travesaño. Atención, Roldán, va a tocar todos, ¿eh? Cañete, otra vez Roldán, Escobar, Kamizaska, Fregiaro. Atención, viene el centro y ¿quién va a aparecer? Roldán, señores, para poner el 2-0 para el Lobo. De esta manera derrotaba al Paceño por 2-0. Ahí estaba el gol de Roldán para poner las cosas 2-0 para Atlético Aceval, que ganaba frente a Atlético Paz 2-0. Carino, a ver qué les parece esta jugada. Carino, va a llegar Lenti. El empujón de atrás, ¿no? A ver. Al borde del penal. Sí. A ver. El cierre y lo agarra mal parado el delantero. Bueno, fue flojito. Bueno, sí. Me quedan algunas dudas. ¿Eh? Lenzi. Lucas Fregiaro. Sí, Fregiaro. Muy bien, Pascualini. Rompió las manos al arquero. Qué pero bien que la hace, ¿eh? La pelota fue al córner. Y bueno, va a llegar este gol. Aquí va a llegar el gol de Romiti. Se ve de la mejor manera. Pero Romiti puso el 3-0 con el gol. Atlético Aceval.
derrotó al Atlético Paz 3-0. Sigue en zona de clasificación el Lobo, que quiere meterse en los cuartos de final. La victoria entonces del equipo de Saldari sobre el Atlético Paz por 3-0. Ahora sí vamos a ver al Firmat Fútbol Club en Alcorta. Y vamos a ver en la cancha de los Andes, hacia allí iba el puntero, hacia allí iba los Andes, perdón, iba el conjunto de Alberto Firmat, que visitaba los Andes, que tenía la baja de Veloso, el regreso de Fabián Salonce inicial, decíamos baja de Veloso, de Ramírez, también de Miguel, y aquí está el puntero, aquí está Firmat, el equipo desde Alberto, con César Pare en el 11 inicial, en lugar de Cepeda, rearmando el 11, el técnico. Ahí vemos el buen estado del campo de juego de la cancha de los Andes, ¿eh? ¿Quién atiende? La gente de Césped Deportivo. Bien, bueno. ¿Quién es el último a entrar a la cancha? ¿El baño, Pajarito? Sí, está peinando. Está un pelito mojado. Arranque de partido, que el mismo lo va a tener... Está comando la cita, capitán. Arranque de partido, que el mismo lo va a tener mejor a la visita, a local, perdón, al conjunto de los Andes. Pero, mirá, Quiroga, este es Dana, quien se ha hecho cargo del arco Palita Maya. Están todos los detalles, ¿eh? Este es de Alberto. Todo negro fue. Hombre. Todo negro, sí. Es que achique la remera, bueno. Epa. Esta es la salida Firmat, que aprovecha para presionar los Andes. Xavi Molina para Cova. Cova se queda mano a mano, pero... A ver, en línea levanta el bando y dice, sí, estaba por poquito. A ver, fíjate vos. Molina, Paz, y está un poquito adelantado, digamos, la derecha. Buscaba los Andes. Xavi Molina, que prueba. Mena la tocaba, parecía, bueno. Fue saque de arco, una para Firmat. El tiro libre, la manda al tiro de esquina. Salida, atención con las salidas del fondo de los Andes. También tenía complicaciones. La van a luchar. Roger que la toca para Dana. Dana que quiere controlar y quiere enganchar. Está Baramburu rápido, que engancha una vez. Define palo y gol. La aprovecha Emiliano. El grave error en la línea defensiva. Este es el juvenil arquero, que está haciendo sus primeras armas. Y Firmat llegaba al 1-0. Roger... ¡Bumba! Hay que pegarle ahí. Claro. Y Dana que quiso enganchar muy rápido a Aramburu, lo fue a apretar. Y después definió muy bien. Y define muy bien porque engancha con la derecha, define con la izquierda. Palo y gol. Ganaba Firmat. En la primera clara que tenía el rojo, ya estaba 1-0 y seguía estando en lo más alto de la Liga Deportiva del Sur. Va a seguir. Este es Luciano, recordemos que sigue expulsado. En muchas fechas, ¿eh? Sí. Y lo están mirando desde afuera. Dana que quiere salir. El rebote le queda... Y aprovecha el error Aramburu por derecha. ¿Qué hace? Mirá, centro y gol de Quiroga. No la agarra de la mejor manera. El goleador era centro y gol. La hace bien Emiliano. Viene desde atrás Quiroga y no la puede enganchar. Va hacia afuera. Salía desde el fondo para Firmat. Con otra vez Aramburu por centro. Cabezazo de Pare a las manos de Dana. Aquí intenta salir Muñoz Mustafa. Va a presionar los Andes. Va a recuperar. Este Xavi Molina que va a quedar mano a mano, que va por afuera, no tenía ángulo. Xavi, a chico bien huya, lo va a seguir hacia afuera. Mena cubría el primer palo, era realmente muy difícil. Aquí por izquierda sigue Pare, la salida del fondo. Este es Pare que prueba y la aparición de Dana aquí sacándola y después Roger al tiro de esquina. Los Andes que intentaba, Kovacevic llevaba, ve pasar a Molina, no era Facundo Cardinale que la tenía, se abre realmente demasiado, no la puede controlar por la velocidad y se queda sin ángulo Facundo. Clara la situación que perdía aquí los Andes, achica bien Mena, seguía ganando el rojo por 1-0. Sigue buscando los Andes, Xavi Molina, las manos de Mena, era todo de Xavi, no podía la salida firmar, otra vez Xavi Molina, toca atrás para Kovacevic, ¿qué hace? Abre para Ramírez. Ramírez para Kovacevic. Y Kovacevic. Y el atento aquí el arquero Mena. Después venía la falta. Atención. Tiro de esquina. El rechazo. Quiroga. Golazo de Quiroga. Media vuelta. Lo cacheteó. En la primera que encontró el Quiroga. Vamos a verla nuevamente. La pelota parada. Buscando nuevamente el primer palo. Y la media vuelta. El goleador del rojo. Para poner el 2-0. En el mejor momento de los Andes. Firmar lo sentenciaba el partido. Mirá. El centro, el rechazo a medias. Y ahí, media vuelta, arquero tapado. Más allá que ha sido el primer palo. Ganaba Firmat 2-0. Y ganaba bien porque ha sido de mitad de cancha hacia adelante. Determinante el ataque del rojo. Partido que en la segunda etapa va a ser todo el equipo de Alberto. Maestro Cole, Cabral. No podía llegar Barrios. Vemos nuevamente. Allá atrás aparecía Cabral.
la bajaba, entraba Aramburu, entraba Barrios, todos pedían posición adelantada, pero no estaba. Barrios, que pasó mucho en la segunda etapa. Aramburu, pase al fondo, sí, pase al fondo, centro y gol, nadie la pudo empujar. Renzi, otro centro más. Aramburu la vuelve a meter, nadie la podía empujar si la sacaba Roger al tiro esquina. Algo de los Andes, Kovacevic, gana el mano a mano, abre aquí a la izquierda. Bien. Para Molina, está el descuento Molina, no, posición de entrada, a ver. Es finita. Es muy, aparte sí. Falta esta línea acá, ¿no? Exacto. Vamos a la derecha en línea aquí. Es buena jugada aquí de Firmat. Era Renzi, cuánto que ha llegado Renzi al gol. Arrancando la jugada y después yendo a terminarla. Era Renzi que quería el tercero y que no podía. Kovacevic. Cierra aquí Molina. Este es Kovacevic. Molina. Por arriba el travesaño. Se negaba el descuento. Aramburu. Por izquierda. Mira que hace el individual. Va hacia adentro. El remate afuera. Firmat estaba más cerca del tercero que los Andes del descuento. Renzi. Este es Aramburu. Abre a la derecha. Está el gol. Sí, está el gol. Está el gol. Sí, sí, sí. Pero. A ver. Ahí. También finita está. Me parece que no, ¿eh? Finita, sí. En la cancha me da la impresión de que no estaba en posición adelantada. Aquí era un bolazo, también. Era una buena jugada a un toque de los hombres de Firmat arriba. Aramburu otra vez. Centro y gol. Centro y gol. Sí. Centro y gol de Renzi. Que llegó toda la tarde al gol y lo termina encontrando sobre el final del partido. Intratable Emiliano, ¿eh? Sí. Buen partido nuevamente Emiliano. Me quedo también con el trabajo de Renzi en mitad de cancha. Firmat que ganó y ganó bien. Sigue manejándose en lo más alto de la tabla de posiciones. Y va a haber más. Porque Aramburu siguió insistiendo. La individual, centro. Dana que salía. Nadie la podía empujar. Una en la salida Firmat que no podía aprovechar. Kovacevic tiene el descuento. A ver, enganche, remate por arriba del travesaño. Y aquí Salinas dice, final del partido. Firmat sumó de a 3 y de esta manera sigue estando en lo más alto de la Liga Deportiva del Sur, más allá de que en el día de ayer ya consiguió su clasificación y es uno de los dos equipos que está clasificado. Bueno, Sofi le va a mostrar qué pasa con los números de la Liga Deportiva del Sur. Vamos a compartir entonces los resultados, lo que dejó la fecha número 11. Argentino le ganó 1-0 a Sporting, Firmat 3-0 a los Andes, San Martín cayó ante Sportivo Omar por 3-1, Rivadavia 2, Olimpia 2, Gersel le ganó 3-0 a Carreras, Atlético Acebal le ganó 3-0 al Atlético Paz. Y lo mismo fue para Atlético Paz ante Blanco y Negro. Vamos a compartir ahora la tabla de posiciones. ¿Cómo están los equipos? Con 28 Firmat, 27 Argentino, 22 Atlético Acebal, 20 Independiente, 18 Olimpia, 14 Sportivo Bombal, 13 Rivadavia y Los Andes, 11 Sporting y Blanco y Negro, 10 para el Eduardo Hertz, 8 para Carrera, 6 para San Martín y el Atlético Paz. Vamos a compartir la próxima fecha. ¿Cuáles serán los equipos que se enfrenten en la fecha número 12? Independiente recibe Argentino, Blanco y Negro, Atlético Acebal, Paz a Hertz, Carreras a Rivadavia, Olimpia a San Martín, Sportivo Bombal a Los Andes y Firmat a Sporting de Vigan. Muy bien, hay dos partidos mañana. Sí, atención por la Copa Santa Fe. Mañana van a jugar Blanco y Negro y Acebal. Sí, sí, mañana van a jugar por la Liga. Por la Liga, muy bien. Ahora sí. Van a adelantar a Blanco y Negro y Acebal y Olimpia a San Martín. Por la Copa Santa Fe van a jugar el sábado, este sábado 6 de mayo, desde las 3 de la tarde en cancha de San Martín. San Martín recibiendo a Blanco y Negro y el próximo domingo 14 van a jugar el partido de vuelta en cancha de Blanco y Negro. Muy bien, nos empezamos a despedir, pero por supuesto, saluditos, eso bueno, se tiene que despedir, agradecer, por supuesto, lo que quiera. Un montón de cosas. Bueno, antes que nada les dije, ¿saben cuántos goles tuvo la Liga Deportiva del Sur? A ver, ¿cuántos? 21. Muy bien. No sé si le parece mucho o poco a comparación de lo que veníamos compartiendo. Partido, promedio 3 goles por partido, un buen promedio. Muy bien. Bueno, ahora sí entonces voy a agradecer a la gente que me viste y que me acompaña. A Difficile, gracias a Paula y Vanessa Alioicio, lo encuentran en Bombal, en Belgrano 155, y como siempre, a Victoria Desi, que me peina y me acompaña en cada programa del día después. Hoy venimos ya con el pelo lacio, ¿eh? Así que muy, pero muy lindo, así que muchas gracias. Y tengo algunos saluditos en Facebook, ¿eh? Vamos a darnos una vuelta rápido por nuestro Facebook porque ha posteado una foto Gino Merengoni, que hoy está cumpliendo años y por supuesto decía festejo de cumple mirando el día después TDC, y bueno, y allí la torta que es justamente de Náutico. Ahí está, muy bien, y con algunos amigos, y tenemos algunos mensajitos más. Alexis Espíndola dice, martes
de ñoquis con mis amigos. Siempre nos va cambiando el menú, programa tras programa. Y por acá tenemos un saludito de Sebastián Americe. Dice, gran saludos a todos, en especial a mi amigo Wense. Los felicito por el programa. Mi hermano, prácticamente. Muy bien. Bueno, a mí me tocaba cocinar con mis amigos, pero lamentablemente el programa se pasó para el martes, así que esa fe. Muy bien, son 23:58. ¿Tiene algo más ahí del boletín? No. Nada más. Tuvimos muy rápido, creemos que no hay nada más. Pero quiero que repita las sanciones. Bien, la sanción, decíamos, para Leonardi, el volante del conjunto de Rivadavia, 7 fechas, Morán de Perano también, 7 fechas, Recia del conjunto de Olimpia, 3 fechas la suspensión que va a tener el conjunto, justamente el tribunal de disciplina de este fin de semana. Muy bien, ahora sí, ¿nos vamos, Sofi? Nos vamos. Un saludito para Pichi, que está atento, claro, decía Fimac, la clasificación el domingo, no ayer fue el lunes, hoy es martes. Tiene razón, en todos los están datos. Están todos los detalles, Pichi, que seguramente algún asadito nos va a invitar. Dúdamel. Bueno, le voy a mandar un gran saludo. Falta un minuto en el reloj, pero bueno, sí, le voy a mandar un gran saludo a mi hermano, a Isma, que está cumpliendo años. Un gran abrazo para él y un beso de parte de toda la familia, por supuesto, especialmente. Le mando un gran abrazo y un saludo. Seguramente se pagará el asado mañana correspondiente. Y aparte mañana, todo el equipo también, por supuesto. Exactamente, pueden ir todos, absolutamente todos. Nos vamos, nos vamos a reencontrar dentro de seis días, el próximo día lunes a las 10 de la noche. Muchas gracias por estar ahí. Nos reencontramos la semana que viene. Chao, buena semana.